The Wild en el último de Wild Project yo estaba con una camiseta, una camiseta que me regaló Spotify del Barça, del Fútbol Club Barcelona. Y es que yo desde pequeñito ya he sido muy culeto, Mi padre más que yo, mi padre era de esas personas, de verdad, eh, drama histórico ni um, cenaba si el Barça perdía. Ojito, y no estoy hablando de perder una final de Champions, estoy hablando de perder contra el Betis en la jornada 22. Y esto me le inculcó, y yo, cuando jugaba el Barça y tenía que comer, comía. <laughs> Nunca he tenido el drama ese. Entonces, yo he vivido a Cruz, por supuesto, en las épocas de Guardiola, que eso ya fue más adolescencia y, y, y adultez, um, joven, disfrutando. He vivido la de Luis Enrique. Y aquí hay un señor delante mío. Que él ha sido protagonista de varias épocas del fútbol, del Barcelona como entrenador, de muchos equipos de primera división. Y que además, y eso es importante, ¿no? Porque creo que, que, que vamos a sacar muchos, eh, muchas cosas de esta charla y una de las cuales va a ser vitalismo, positividad, energía, fuerza, lucha. Eh, pues desde hace unos pocos años le diagnosticaron ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, y eh, lo hizo público y ha sido una de las grandes caras visibles de, en España de esta enfermedad. Y además, con una actitud maravillosa hoy, tengo el honor el placer de tener aquí a Juan Carlos Unzué. Hola, ¿Qué, ¿qué tal, Jordi? Encantado de estar aquí contigo. Uah, mira que hemos hecho ya un podcast previo. ¿eh? O sea, llevamos una hora de charla que no se ha grabado nada. Nacho, has puesto la cámara secreta. <laughs> Fantástico, ya estoy. <laughs> estoy muy contento de tenerte aquí. ¿eh? Pues igualmente. Por. por, por... Coño, por, también por el tema de la enfermedad, que por supuesto lo hablaremos y yo creo que será un gran núcleo, pero también por. Por quién eres, ¿no? Y quién has sido en, en el mundo del, del fútbol y del deporte y todo y que es un honor. Bueno, yo aquí. yo diría que más que por quién he sido, que sí, está bien. Uh -huh. y, y sobre todo estoy feliz porque he hecho todo lo que he podido, no me he dejado nada en el camino eh, y he estado muchos años en el fútbol, ¿no? Pero yo digo que yo me siento un privilegiado, sobre todo Jordi, porque he acompañado a gente tan buena tanto a nivel futbolístico uh -huh. como a nivel de, de, de entrenadores, ¿no? de, de gestión de grupos, eh, no sé, tengo esa sensación ¿no? de, de, de haber tenido también en, en el fútbol ¿no? una, una vida plena, ¿no? Y estar a, a haber podido acompañar a, a gente de lo mejor que había. ¿no? Uh -huh. Yo quiero separar esta charla en dos. ¿no? La primera es más deportiva, futbolística, y empezaremos por ahí. Muy y luego iremos pues, al tema de la enfermedad, que tú estás hablando mucho de ello de una sí. forma muy natural, que yo creo que es necesario. ¿eh? Sí. De quitar la condescendencia y hablarlo pues, como una cosa que puede pasar por desgracia a todo el mundo, y de la actitud, y de lo que significa para ti, y de cómo te has tomado todo esto, y, y, de, y, de, y de cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de la gente que está como tú, que eso es algo Así muy importante es. también. ¿no? Sí. Pero quiero comenzar. También para la gente más joven quizás no no te acaba de ubicar no eh, por un poco eh, tus inicios tú dónde dónde sale tu afición por el fútbol y por ser portero pues a ver yo creo que soy portero uh -huh. porque soy el menor de seis hermanos cinco de ellos eh, somos chicos entonces yo cuando tenía siete ocho <coughs> nueve añitos eh, mis hermanos tenían catorce quince dieciséis y yo quería jugar con mis hermanos y sus amigos, uh -huh. allí en el pueblo, en Orcoyen. Entonces, claro, ellos me decían: ¿Quieres jugar con nosotros? De portero. ¿Eh? <laughs> en aquella época era el gordito, o el que jugaba muy mal, o el jovencito, claro. en mi caso, ¿no? Y curiosamente, yo creo que tuve esa suerte, porque estoy seguro, hasta los 15 años alterné de jugador y de portero, hasta que me firmó Sasuna. Eh, pero de jugador no me hubiese ganado la vida como me la he ganado de portero. ¿no? Entonces, bueno, aparecieron esas cualidades, esas habilidades, las fui eh, bueno, pues mejorando y, y he podido disfrutar ¿no? de, de esa carrera. Eh, yo hasta los 13 años no juego un partido oficial, mm. es en el colegio San Agustín, cuando, cuando empiezo a los 13 años a, a jugar y a competir. Eh, entonces, en dos años me firmamos a Osuna, Estoy los tres años de juvenil, empiezo a ir a la selección eh, sub-18, juego un Mundial, un mundial sub-20 que, que tuvo mucha repercusión porque llegamos a la final, uh -huh. perdimos 0-1 contra Brasil, pero eh, se retransmitió por primera vez aquella final en el año 85 uh -huh. y, y eso dio pie a que la gente ya tuviese eh, una imagen, ya no solamente mía, sino de todos mis compañeros de aquel equipo. ¿no? A partir de ahí, eh, bueno... Llega el debut a Osasuna con 19 años, que para ser portero y en aquella época uh -huh. eso no era lo habitual, ¿no? Entonces, yo suelo decir, Jordi, que sin darme cuenta, de una forma muy rápida, convertí mi hobby claro. en mi profesión. ¿Cómo es ese, ese primer partido? Porque 19 años, primera división. <laughs> Empiezas eh, de titular, no sales eh, no, no. sustituyendo a nadie. ¿Tú no, no, empiezas sí, a sí, sí. no, no, no. Mi debut en primera división, Jordi, es estando en el banquillo. Ah, tú empiezas de. Ah, de sub oh, no jodas. El primero. Sí, sí, Más sí. presión aún. Más. Joder. Y aún, y aún te vas a quedar acojonado. Cuando te cuente, eh, estábamos en la condomina, en sí. Murcia. Un Murcia Osasuna, 0-0 en el marcador. Minuto 30 así de la primera parte. Y mi compañero de puesto, Roberto, hace penalti y se lesiona uy tiene un golpe en la cabeza y le tiene que le tiene que le tengo que sustituir Ajá. entonces mi primera intervención en primera división mi primera responsabilidad Uf. es intentar parar un penalti o sea lo primero o sea no, no puede haber nada peor podría ser que cayera o una mejor, bomba en ese momento o también. mejor <laughs> o mejor bueno pues en mi caso como lo paré y además claro. acabamos el partido 0-0 pues fue una bendición claro. porque además a mí los penaltis ya se me habían empezado a dar bien uh -huh. ¿Eh? entonces es, bueno pues eh, así fue el debut en primera división. Pero es que no te lo pierdas. A los tres días jugábamos en el Sadar, mi primer partido delante de toda mi afición. ¿eh? Tus amigos, Allí en Pamplona, claro, todos los que me habían sufrido, ¿no? <laughs> Todo ese momento también de frustración <laughs> claro, claro. Y, de, y, y, de, y de no jugar también, ¿no? En el primer equipo, ¿no? Uh -huh. A pesar de ser muy joven. Y, eh, y el campo lleno. Era una, un partido de vuelta contra el Fútbol Club Barcelona de wow. Copa del Rey. Y es que además habíamos ganado el partido de ida 0-1. Yo no había jugado, había jugado mi compañero Roberto, que además había tenido una actuación muy buena. Y entonces, durante el partido, yo tengo una buena actuación, nos, nos ganan ellos 0-1, vamos a la prórroga, seguimos 0-1, y llega la tanda de los penaltis. Y llega un momento que tengo la posibilidad de parar el penalti a Marcos Alonso, padre. Al, al padre, de al que padre, ahora está en el Barça. Al padre, y si lo paraba. Nos calcificamos. Al Barça, ¿eh? Y lo paré. Entonces, claro, en tres días Buah. yo viví, viví dos momentos. Pues yo diría, si tuviese que elegir eh, esos momentos claves eh, o de más satisfacción... Eh, son estos dos. empiezas por por, por, la, por el tejado sí. ¿eh? o sea, empiezas ahí con el rock and roll sí. eh, uf, es que además claro es que parar un penalti salir parando un penalti luego contra el barça que es verdad que no era el barça desde, de, de ahora que sí. la potencia mega mundial pero sigue sí. siendo junto con el madrid sí, claro. el equipo así es eh, ese momento que sabes que tienes que entrar al campo en el primer partido de verdad en el tu estrena en primera división cuando ves que se lesiona y te toca Piensas o todo es tan acelerado, todo es tan rápido que ya eres un poco autómata. Hay yo creo, nervios. Yo creo que no me dio, ese día yo creo no me dio tiempo ni de ponerme nervioso, porque claro tú al final dices, ostras, Se ha lesionado, te, te tienes que quitar la ropa, te tienes que poner los guantes, o sea para. No cuando, estabas calentando pues, ni nada. Nada, nada, o sea salgo prácticamente frío, ¿no? No tengo tiempo de, de de nada. Entonces yo creo que no no tuve ni la posibilidad de ponerme nervioso el día siguiente y después de la experiencia de los años sí te puedo decir que tú lo que, eh, y yo lo que sentía y lo que creo que sentimos todos los jugadores cuando vamos a actuar es ese, esa sensación en el estómago ¿Sí? de que hay un punto de tensión que yo creo si eres capaz de manejarlo eh, es positivo antes es, del partido sí ¿no? antes antes del partido yo sobre todo solía decir antes del calentamiento yo uh -huh. en cuanto me activaba y sobre todo, yo relacionaba muchas veces. Si hacía un buen calentamiento, yo estaba como muy seguro de que iba a hacer un buen partido. Hostia. Curiosamente, ¿no? Bueno, son eh, historias que uno se monta claro. eh, y que tal, se acabas creyendo. Uh -huh. eh, que posiblemente después ha habido muchos partidos que he hecho un mal calentamiento y habré hecho un buen partido claro. y al revés. Uh -huh. pero, pero yo creo que esa tensión eh, es buena porque incluso yo te diría, Jordi, que hasta día de hoy la sigo sintiendo en algún momento. Y lo que yo relaciono es que el día que la siento es que es un día importante, Hostia. que es un día especial. Y aparece, ¿no? Ese. O despertarte un poco antes eh, en, la, en la cama. Ajá. ¿Sabes qué me pasa hoy? Y son las 6 de la mañana. ¿Qué hago yo? Eh? Despierto. Pues eso, viene algo que es diferente y, y que realmente me, me motiva y Ajá. me gusta, ¿no? Hostia. Y además, hablas de los nervios siendo portero. Que si hay una, vamos a decir, una posición del campo particular, la única que es diferente es la de portero. Sí. Porque todos los demás se pueden incluso intercambiar por circunstancias, pero la tuya no, la tuya es la que sí. es. ¿Cómo vive un partido, un portero? Porque además también es una situación rara en la que puedes estar muchos minutos tocándote los huevos, ¿no? ¿Y ¿Cómo vives ¿Ese, ese bajón? ¿Hay aburrimiento incluso? Yo creo lo primero, para, para que me pueda entender la gente uh -huh. joven, es que ha evolucionado muchísimo el fútbol en estos últimos 30 años. Pero dentro de ese fútbol, si algún puesto ha evolucionado más, yo diría que son los centrales, uh -huh. por el tipo de responsabilidades que tienen ahora, ya no tienen que defender nada más, sino también tienen que ser los primeros en atacar y atacar bien y sacar la pelota jugada, y el portero. Entonces yo creo que hay una parte eh, de dificultad mayor que es que ya no como a los centrales ya no te piden eh, vamos a decir defender mm -hmm. o parar las oportunidades del rival eh, o que el, el rival no las genere sino que ya te piden y te exigen que tú también juegues bien con los pies eh, la mayoría de los equipos que tengas la tranquilidad la visión la técnica para poder hacer ese tipo de pases claro. que le conviene al equipo entonces Vamos a ti, que todo eso ha hecho que los porteros a día de hoy, tanto los jóvenes como los más veteranos, ya se han adaptado y tengan esas capacidades tan completas. Uh -huh. eh, pero por otra parte, creo que ese sentirnos fuera del partido que podíamos tener hace 30 años y que yo luego te explicaré, yo no lo he sentido eh, ni en esos inicios, eh, ahora ha cambiado. Y ahora tú, con ese rol que tienes en el campo, estás más involucrado en el juego del equipo. Y aunque la pelota esté a 80 metros tuya, tú te sientes parte del juego y tú estarás atento a que las vigilancias y la, y la propia vigilancia tuya, eh, por si acaso meten una pelota a la espalda de la defensa, eh, estés eh, con atención. Entonces yo creo que eso lo que facilita es que no tengas esos momentos sobre todo cuando has cometido un error de pensar y de pensar en negativo de sentirte aislado no yo creo que si en algún momento dado el portero es más parte del equipo uh -huh. es hoy es un jugador más que además puede parar la pelota con las manos claro. en su área ¿eh? es... pero pues en tu momento no era tan así no eh, había más no, diferencia no. un portero tenía que parar no. y no tenía, no le pedían una salida maravillosa el balón no hay... Yo empecé jugando cuando los centrales eran los que sacaban de portería. Así que o se plantaba no el balón y un central. No sacaba ni el portero de portería, eh, eh, porque no tenía golpeo. Claro. No, no se le daba esa responsabilidad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te he dicho antes que yo no le he sentido nunca ese aislamiento? Uh -huh. Porque yo creo que como consecuencia de haber jugado y alternado de jugador y de portero hasta los 15 años, yo con 18 años, es más, yo creo que vine al Barcelona por el tipo de posicionamiento que yo tenía cuando me vio Johan Cruyff, claro, en aquella época ver a un portero en tres cuartos de campo no era lo habitual y yo, vamos a decir que jugaba, me sentía involucrado también hace 30 o años. Sea, tú tío, te adelantabas, eso y no es, te quedabas en la línea eso de portería, es, eso, eso es. no es normal en esa época. Es, no era lo habitual y evidentemente hacías algo que la mayoría de la gente no entendía, pero que a mí me salía de forma natural uh -huh. y curiosamente yo creo que aquello fue lo que me ayudó. Vuelvo a repetir. ...a venir y a que me firmase el Barcelona de Johan Cruyff. Claro, hablaremos de eso ahora, ¿eh? porque sí. empiezas por el Barça... ...el proto-Barça de Cruyff los primeros años. Para terminar con el tema de la portería, ¿mentalmente es muy duro? Mentalmente yo creo que eh, lo que necesitas sobre todo... ...es tener la capacidad de convivir con el error. Esa es, ese es el punto que te quería preguntar. ¿no? Porque errores, o, o, eh, vamos, los cometemos todos los jugadores... A lo largo de un partido, pero normalmente el error de un delantero, pero sobre todo el error del portero, y si ha sido gol, suele ser trascendente. Entonces, eso cuesta mucho de, de, de superar. Entonces, si tú no eres capaz de convivir con el error desde muy joven, difícilmente vas a poder progresar. Y eso no quiere decir que te dé igual, no, al revés. Es convivir con ello. Uh -huh. Como ahora convivo con mi enfermedad. Es convivir, es eh, aceptar que eso ya no lo puedes cambiar intentar aprender de ello y vamos a ver si la siguiente la paro y arreglo algo ¿no? Tú, tú, tú cuando hacías una cantada, el portero la ha hecho ¿no? Un mal paseo sí. en ese momento lo pensabas mucho o ya como hacías un borrón y cuenta nueva y vamos a centrarnos en la siguiente jugada. Pues lo que trataba justamente era esto ¿no? De, de borrón, de hacer ¿no? esto ya pasado. Venga me claro. centro en el juego me involucro en el en el, en el equipo ¿no? En el juego del equipo. Muy estoico ¿eh? Y ya está sí. Sí, sí, esa es un poco la, la palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso yo creo que los porteros de ahora, vuelvo a repetir, creo que ya lo traen de serie, porque ellos se sienten más involucrados en el juego del equipo, uh -huh. independientemente de dónde esté la pelota, dónde estén sus compañeros y sus rivales. Uh -huh. Lo haces muy bien con el Barça, Cruz TV. Y dice, pa' acá, vente. Te ficha el Barça de Cruyff, creo que en los primeros dos años, ¿no? De, sí. de Johan Cruyff. 88 al 90. Que si no me equivoco, al año siguiente es cuando ganan la primera liga. Justo no, como, tú te das tú no, 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 o tardas no, no. más aún. Ganamos el primer año la Recopa ¿Sí? y el segundo año la Copa del Rey. Uh -huh. que Pero, el, los culés... tú te fuiste al Sevilla no fue el primer año de ganar? No. Eh, ¿Aún bueno, tardaron... En el 90-91 es cuando ganan la primera. Ahí año. está, la primera. Eso sí. tú te has ido? O sea, Eso es. <laughs> el, el cenizo era yo. <laughs> bueno, yo suelo decir que disfruté mucho del Dream Team, claro. del proceso, de la creación. ¿Cómo era ese Barça? <laughs> tú llegas al Barça. Con una, con una leyenda como Cruyff de entrenador, mm. un personaje que ahora te preguntaré por Cruyff porque yo seguro que tienes cosas que contar, porque no, hay, no ha habido otro sí. como él, la personalidad sí. y todo. Tú llegas a ese Barça, ya un Barça con estrellas, con... y tú vienes de los Asuna. ¿Cómo es ese primer impacto? Pues a ver, yo creo que nos ayudó mucho en general, que éramos muchos jugadores nuevos. Es verdad que todos con mucha más experiencia que la que yo podía tener. Uh -huh. Yo al final llevaba dos años en los Asuna, no había sido el portero titular. Llego aquí porque era el portero titular de la selección española, su 21. Entonces, eh, vamos a decir que los vaqueros, Chique Begristain, Julio Salinas, Josep Osaquistán, eh, Ricardo Serna, eran jugadores que llevaban unos cuantos años con mucha experiencia en Primera División. Pero yo creo que a todos nos sorprendió, en cierta manera, el llegar a ese vestuario, encontrarte también, y yo siempre digo que nos ayudó mucho, eh, dos compañeros, que eran los capitanes de aquella época, uh -huh. eh, que eran Alessanco y Andorizu Bizarreta, uh -huh. y, eh, y vamos a decir, después el líder, que el líder era Johan. Y Johan yo creo que nos llamó la atención y nos impactó a todos, porque él lo que nos transmitía era algo que nosotros hacíamos, pero que no sabíamos que lo hacíamos, ni a veces para qué lo hacíamos. Uh -huh. Entonces él nos dio... A, no, la posibilidad de, de percibir el fútbol desde otra visión, desde pensar antes de lo que vas a hacer. Entonces, eso nos ayudó mucho y yo creo que crecimos todos. Yo no jugué prácticamente ni un partido, ¿eh? jugué, creo, nueve partidos en, en las dos temporadas Imagínate. entre Liga y Copa del Rey, uh -huh. y, pero yo aprendí muchísimo. Y yo, vamos a decir que no jugué de titular en el Fútbol Club Barcelona, pero ese bagaje, esa experiencia con Johan Cruyff, creo que me vino fantástico para el resto de mi carrera. Eso Es como en un masterclass. Así, ¿eh? así es, así es. ¿no? Y, y tú habrás oído muchas veces eh, los comentarios de Johan, muchas veces se han centrado en lo táctico, en su idea de juego, que <coughs> sí, que era importante y fue, la, eh, yo digo, la base, ya no solamente para ganar los títulos que ganaron con, con Johan de entrenador, sino para los títulos que hemos ganado. Posteriormente con Fran Reihard, con Pe Guardiola con eh, etcétera, etcétera con uh -huh. Luis Enrique y compañía. ¿no? Entonces, eh, yo suelo decir que a mí creo que lo que dio más fuerza al Fútbol Club Barcelona, aparte de esa idea futbolística, fue jugarle a todo el mundo cara a cara. Ir al campo que más se temía muchas veces, que era el Bernabéu... Uh -huh. diciéndole al Madrid. Nosotros vamos a salir, te vamos a quitar la pelota y te vamos a ganar. Y yo suelo decir que esos dos primeros años que yo estuve, los dos partidos de liga en el Bernabeu los perdimos. O sea, que no sacamos nada de provecho. Pero eso que nos transmitía Johan fue haciendo. Eh, cogiendo peso, Ajá. fue ayudando en esos años posteriores y yo. He podido después disfrutar de tantas victorias en el Bernabeu, ah. eh, eh, ya en, en, eh, cuando era entrenador de porteros y, y segundo entrenador, sí. pues yo creo que venían como consecuencia de aquello, de que el Barça no tenía que ir a ningún sitio con esta sensación de. soy un poco víctima. Mm. ¿no? Inferioridad. O, no, la ¿no? Capatila, esa sensación de inferioridad muchas veces. ¿no? Que el Barça tenía anteriormente. Sí, la había tenido. Sin, ¿eh? una duda. sin ninguna y duda. Y entonces él yo creo que cambia. Lo primero. ...la mentalidad de los propios jugadores... ...los jugadores con esos resultados... ...acabas cambiando la mentalidad del culé... ...de la prensa... ...y yo creo que todo eso... ...es algo subjetivo... ...que no lo podemos cuantificar... Claro. ...pero yo estoy seguro que eso ha ayudado... ...a que hayamos podido vivir... ...estos últimos 30 años... ...pues diría yo... ...que sin ninguna duda los mejores años... ...de la historia sí. del Fútbol Club Barcelona ¿no? ¿Y en el, en el trato personal cómo era Cruyff? Pues mira, conmigo personalmente era duro. ¿Era duro? Sí. Era duro. En aquel momento yo incluso algún día he sentido que me faltaba el respeto. ¡Hostia! Sí. Pero estaba muy confundido. Estás confundido. Sí. Y lo, ves a, lo has vivido con, sí, con los años. Sí, pero relativamente pronto, ¿eh? oh. Lo sentí. Porque yo con Johan, cuando salí del Barça, siempre he tenido muy buena relación con él. Uh -huh. Eh, Casi todos los jugadores cuenta, han tenido buen, sí, buen rollo con sí, él, ¿no? Sí, 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 porque era es de estas personas que te marca. Entonces hay que ser muy desagradecido. Claro. Eh, yo no he, no he conocido a ningún jugador que le haya hecho algo que obviamente no se pueda perdonar para nada. Entonces él, yo, fíjate, yo suelo decir que esta sonrisa que tengo y que a día de hoy mantengo muchas sí. veces, la tenía cuando entrenaba. Entonces, ¿por qué yo tenía esa sonrisa? Primero. Porque para mí entrenar, para mí jugar a fútbol, no era un trabajo. Era poder practicar mi pasión. Entonces yo estaba feliz en un campo de entrenamiento. Y yo he sentido siempre que esos dos años él veía que me había traído, no me ponía, me veía sonriente. Y yo creo que él pensaba: este se ha acomodado, se ha conformado con estar en el Fútbol Barcelona firmé ocho años de contrato, imagínate. Ocho años. Claro que me podía haber dormido y me podía haber quedado allí todo Con un buen sueldo y oye, sí, trabajando poco. Momento, eso es. Eso es, ¿no? Entonces, eh, yo creo que él sintió eso uh -huh. y él me apretaba. Y él me apretaba. Entonces yo a la gente, fíjate en estas charlas que hago ahora, les suelo decir una de las cosas que no se preocupen cuando hay personas, tu jefe, tu padre, uh -huh. tu madre, tu... Eh, no sé, cualquier persona. Que, que se preocupa de ti, que se ocupa de ti, que en momentos te va a presionar y te vas a sentir incómodo, que no se preocupe en esos momentos. El momento para preocuparse una persona es cuando nadie te dice nada. Entonces sí que tienes un problema. Claro. Si hubiera Porque pasado entonces, de ti. Claro, claro. Entonces, él no pasó. Él quiso, con esa forma de, de tratarme, de que yo sacase mi mejor nivel ¿y cómo te, tra que ¿cómo no te trataba? ¿Qué, qué, qué, ¿qué tipo de comentarios? muy personales muy personales como muy exigentes uh -huh. yo muchas veces más que lo que incluso me decía era la forma era un tipo que, con personalidad uh -huh. y a veces la forma ¿era de gritar o no? Pues ¿no iba por ahí? No, tampoco gritar pero pero sí con esta sensación de que hostia eh, es el jefe, claro. <laughs> el jefe me está echando la bronca <laughs> y sensación de que me estaba presionando presionando y alguna vez no lo he llevado bien. Pero vuelvo a repetir, eh, lo que él quería, y nunca se lo pregunté, es verdad, es seguro sacar mi mejor nivel. Claro. Y lo consiguió, lo consiguió dentro de esa situación que yo tenía. Uh -huh. Yo a los dos años percibí que con su bizarreta lo tenía muy complicado y yo sentí que no era feliz. Uh -huh. Estaba en el Barça, tenía 23 años, me quedaban aún seis años de contrato pero no era feliz. Claro. ¿Y sabes qué, qué detalle me llamó la atención a mí o, o me hizo sentir que no era feliz? En aquella época, a diferencia de ahora, solamente se televisaba un partido los sábados a la noche y después los resúmenes del resto de los partidos tú los veías en el estudio estadio uh -huh. el domingo por la noche. Uh -huh. Entonces, claro, a mí como era mi pasión el fútbol, yo he visto siempre pues, los resúmenes de todos los equipos, del partido televisado y de pronto... Empecé a no querer ver el estudio estadio. Hostia. Y un día llegué a la conclusión que no lo quería ver porque yo no estaba allí. Claro. Yo estaba en el banquillo, no se me veía. Uh -huh. Entonces sentí que no era feliz. Uh -huh. Y fui con toda mi sinceridad y se lo comenté a los, a los dirigentes, uh -huh. se lo comenté al mister. Mister creo que aquí no soy feliz, necesito salir de aquí. Eh, ya llevo dos años, he peleado todo lo que he podido por, por intentar. Eh, eh, pues no sé, competir con, 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 con Andoni, con su bizarreta, e intentar quitarle el puesto, pero no lo he conseguido. Y yo estoy seguro, además, que si hubiese estado cercano, al, al, ya no al mismo nivel que Andoni y su bizarreta, si Johan Curib me ve que yo estoy a un 90, un 80% de lo que estaba Andoni y su bizarreta, yo creo que me hubiese puesto. Porque era un poco su manera de funcionar. Yo al final no dejaba de ser... El portero que él había fichado. Sí, una apuesta suya. Una apuesta suya. Claro. Así es. Eh, para seguir un poquito con ese, con ese barça de, de Cruyff, ¿no? Que, es, que, que ha sido tan importante. Eh, la figura de Cruyff, además de, de esas broncas personales que iban para motivar y todo, era un tío con sentido del humor, como parecía fuera de, de eso. ¿Era, era, era un personaje diferente. Sí, sí, tenía su momento, sí, sí, sí. Es que era por una parte muy exigente pero por otra parte era muy cercano, o sea, además yo creo que a nosotros lo que nos llamaba la atención era que eh, lo que él nos hablaba, sobre todo de fútbol, o sea, para nosotros fue un regresor Bueno, creo que aparte fue claro, como una para, para, idea de sí, fútbol sí. diferente. Eso es, entonces claro, tú lo que escuchabas, yo en aquel momento tenía 21 años, pero es que había jugadores, como te he dicho antes, con Alesanco ya con los 30 años cumplidos, que también para ellos era. ¿Qué, ¿Qué dice este tío, no? Es claro. No lo habían escuchado en su vida. Claro. Entonces, eso hacía que tú estuvieses muy atento, muy cerca de él, y él muy cerca de los jugadores. Uh -huh. Y después era un, era un personaje en el sentido. Después de te das cuenta cuando has sido entrenador, ¿no? Eh, de por qué hacía las cosas. Eh, Johan, un montón, podía estar la, granda, la grada o los periodistas eh, criticando a un jugador porque ha hecho un mal partido y tal basta que criticasen al jugador para que lo mantuviesen en el equipo y de pronto al que había hecho un partidazo al lado que venía de hacer dos partidos buenísimos y tal pues eh, lo veía un poco eh, por encima de, eh, de, de sus posibilidades o, o por encima en el en, en estado de anímico sí. de lo ideal y te sentaba un ratito en el banquillo un día entonces un poco a contracorriente <laughs> y yo después me he dado cuenta que esos eran los entrenadores valientes los buenos entrenadores los que a veces incluso hacían cosas pensando en el día a día de cada uno de los jugadores, pero pensando en el equipo, en lo mejor para el equipo. A veces no era lo mejor igual para el equipo, pero tomaban esos riesgos. Claro. Y pues como él sentía que o le transmitía esa confianza al otro jugador que iba a entrar, pues eh, la sensación que el equipo no se sentía demasiado eh, resentido, ¿no? Mm. Con, con, con que juegue uno o que, o que jugó otro. ¿no? Y cuando quería demostrar y se ponía a jugar con vosotros, ¿os los... bailaba o no? no los rondos sí. y los juegos de posición era el mejor. Bueno, jugaban <laughs> él y Charlie Resac. O sea, claro, es verdad, dos. Charlie estaba. Sí, ahí. sí, estaba de segundo Charlie en aquel momento. Y, y la verdad es que jugaban espectacularmente. <laughs> claro, yo eso suelo decir. La mayoría de los entrenadores a ti te intentan convencer desde la palabra, desde transmitirte algo que, que puede ser muy interesante que tú tienes que intentar llevar a cabo. Pero claro, cuando tú tienes un entrenador que además de transmitírtelo, la teórica, vamos a decir, sí. te lo está enseñando en el juego, con el balón en los pies, pues blanco y en botella, claro. si, no, si no captas eso... <laughs> mejor dedícate a otra cosa. Sí, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces... Él, él, yo creo que, que otro de los detalles fue este. Bueno, es más, yo recuerdo, no me acuerdo qué año era, uh -huh. se le hizo un homenaje en, en, el, no, en el Camp Nou. Uh -huh. Y él jugó, yo creo, 30 o 35 minutos por lo menos. Y en esos 30 35 minutos jugó a un nivel espectacular. Porque además era tan competitivo. Lo, este, era, ¿no? hasta era, hasta, hasta en los rondos. Eso sí, <laughs> el ojo de posición en los rondos. Eh, él entraba primero, no entraba mucho porque lo hacía muy bien. Ah. Pero si había alguna duda, acababas entrando tú, ¿eh? Hostia. No entraba él. ¿eh? <laughs> La jerarquía claro, también se notaba. Ver, hombre, <laughs> hombre, no, pero algo hombre, claro, claro. Hombre. Se, se lo ha ganado, ¿no? <laughs> es. ¿Qué jugador de esa época del Barça, estos dos años que estuviste, cuál es el jugador o los jugadores más estrella, los que en ese momento ya destacaban más, quiénes eran? A ver, esos dos primeros años. Yo creo que el equipo fue creciendo. Uh -huh. O sea, al final, como te he dicho antes, llegamos 11 jugadores nuevos en el 88. Uh -huh. En el 89 llegan también unos cuantos, no tantos, pero eh, vamos a decir, como que estabas en el proceso claro, de creación de un equipo nuevo. Y además con una idea novedosa y diferente. Uh -huh. Entonces, esos dos primeros años nos dio, sobre todo, para ganar eh, esa esa recopa contra la Sandoria, si os recordáis, sí. ahí en Berna, yo creo que fue, en el 89, y en el 90 nos dio para ganar la Copa del Rey en Valencia al Real Madrid. Que si tiramos de meroteca, en aquellos momentos se decía que si eh, no ganábamos esa Copa del Rey, Johan Cruyff podía salir del club. Y claro, yo a veces ahora, en la situación que estamos, sí. o estos dos años atrás... Yo cuando he hablado en radio o en, o en, o en otros medios, eh, a la gente le digo, tirar un poco de meroteca. Y mirar que lo que realmente le ha dado la posibilidad al Barça a crecer o de crecer es haber tenido un poco de paciencia. Costó los inicios de Johan Cruyff, costaron los inicios de Efraín Reijard, costaron los inicios de Pep Guardiola, costaron los inicios de Luis Enrique, pero con todos se acabó ganando lo máximo. Uh -huh. Entonces hay que tirar un poco de paciencia para sabiendo que tienes un entrenador como el que está ahora, por ejemplo, Xavi, que conoce la casa perfectamente, que tiene una idea de juego muy en relación a lo que es el Barça. Pues hay que tener un poco de paciencia también, que estas cosas no, esto no es como llegar a un vestuario, darle un clic ¿eh? eh, y, y desconectas todo lo que les ha enseñado en la, los anteriores entrenadores. Y les das eh, al, al clic de nuevo uh -huh. y le pones en on y ya todos eh, eh, encajan claro. ¿eh? con tu idea futbolística. No, esto requiere un poquito de tiempo uh -huh. y un poquito de paciencia. Y es lo que tenemos que tener, lo que estamos teniendo, yo creo, uh -huh. los culés en este tiempo, ¿no? Y yo creo que, que vamos a volver a ganar. Uh -huh. ¿eh? De hecho, ya hemos ganado esa supercopa, pero yo creo que vamos a ganar títulos importantes otra vez. Sabineta, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene las capacidades para. Para poder eh, tener un Barça eh, ganador de nuevo. Mm. ¿no? ¿Llegaste a coincidir con Stoikov o vino un poco después? No, no fichó como a un después. año de después, ¿verdad? Sí, yo creo, o bien en el 90 o bien en el 91. Mm. No estoy seguro. Un ahora, personaje también, no eh, un único. Personaje, <laughs> o sea, lo he sufrido como portero rival. Claro. ¿Es verdad? Eh, sí, algún gol me ha hecho. Claro. ¿Algún, algún gol, eh? gol eh? Algún, me algún golito, eh? algún me ha hecho y hemos tenido muy buena relación. Uh -huh. Porque él tenía muy, muy buena relación con José Mari Vaquero, con Chico Eirinstein. Claro, Amigos íntimos. Esos es, amigos, amigos íntimos con los cuales yo también con el paso del tiempo he mantenido, ¿no? Uh -huh. a pesar de estar en otro equipo. fichas claro. ¿eh? por el Sevilla. ¿Sí? Y es donde vamos a decir que pasa tu parte más, bueno, de más años y además sí. de más calidad de tu carrera, sí. ¿no? Son tus años de consolidación en la eso portería. Es. ¿Cómo era la liga española en ese momento? Bueno, evidentemente era diferente. Uh -huh. Sobre todo yo, hay una cosa que me llama la atención y no éramos tan conscientes en aquel momento en relación al fútbol actual ¿Mm? y es el estado de los terrenos de juego se de por los campos es impresionante o sea pero es que ya no el de Sevilla o el de un equipo más pequeño no no el Bernabéu el Camp Nou el, el, los estadios de los grandes el césped muchas veces unas condiciones eh, fatales para poder jugar bien al fútbol no ya no te digo las porterías y el trozo de área eh, ese, ese triángulo eh, entre el punto de penalti y los dos palos, que la mayoría de los campos estaban eh, con arena, no había hierba, porque destrozábamos los porteros la hierba de, de ese espacio. Entonces, claro, ver ese, eh, ese estado y ver ahora cómo están lo, lo, los campos de fútbol, el césped que tienen, eh, evidentemente yo me alegro, porque esto ayuda a que el fútbol sea mejor espectáculo. Eh, en cuanto al fútbol... Yo creo, a mí me tocó vivir la parte final de un fútbol muy agresivo, yo diría dañino, dañino, muy duras, sí, te... dañino incluso para el propio espectáculo, porque las patadas que se daban en esa época, en esos inicios finales de los 80 hasta primeros de los 90, yo creo que hay algo que realmente cambia eh, la manera de algunas normas de, de jugar. Pero sobre todo, yo creo que el, lo cambia eh, la manera de actuar del futbolista en el campo de juego, la televisión. Cuando pasamos de poner dos o de que había dos cámaras que seguían el balón, uh -huh. a de pronto aparecer, no sé, 10 cámaras, 12 cámaras, y se veía absolutamente todo lo que ocurría en el terreno de juego. Lo que estaba cerca del balón y lo que estaba lejos del balón. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que tú como jugador, si hacías, imagínate, un codazo en el corner, que la pelota está aún sin sacar, y tú le metías un codazo en el área pequeña a un, al rival, eso no se veía. Pero, claro, esto se empezó a ver. Y entonces, claro, ¿qué quedas? Retratado. Queda retratado, claro, tú ves eso. Y, y entonces yo creo que eso, poco a poco, lo que hizo es cambiar un poco la actitud del propio futbolista. Aparte de que yo lo que digo, la llegada de Johan Cruyff, eh, eh, su, su estilo de juego, como hay muchos entrenadores españoles que intentan seguir un poco su, su idea uh -huh. en otros equipos. Entonces, yo creo que eso también ayudó una serie de normas que ayudan a que el fútbol sea más, eh, más dinámico, uh -huh. como aquella norma que, que nos dejaba a nosotros coger el balón y soltarlo y volverlo a coger en cualquier momento en el área no Esto no lo ha visto Jordi. No, no, no. no te claro. Veo la cara que pones y no, te es como, tigo, ¿eh? ¿y esto desde... desde... Ah, pues... ¿os eh, claro, a mí me da vergüenza cuando me veo ahora. Porque nos hacíamos los chulicos, los porteros. Íbamos con la pelota, ¿La habíamos cogido la pelota o la habíamos bloqueado. Sí. Y de pronto, claro, todo el mundo se iba porque íbamos a sacar, pegar en largo. Y entonces tú la volvías a echar al suelo. Y si vas ganando, pues perdías 8-10 o 10 segundos. Claro, enseguida venía un rival. Y cuando llegaba, lo... un poquitate lo cogías. Hostia. Y te reías del... <laughs> bueno. Y ahora cuando me veo en televisión digo... ¡Qué vergüenza! <laughs> ¡Qué vergüenza! <laughs> ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Entonces, ese cambio de norma, por ejemplo, dificultó eh, el rol del portero, pero ayudó a que el espectáculo fuese más ágil. Mucho más dinámico. Los campos era, se vivían con más intensidad. No creo que hubiese mucha diferencia, ¿eh? uh -huh. No lo creo, no lo creo. Yo, yo, creo que en esa época tú ibas a los estadios y sentías uh -huh. esa pasión que había. Y yo estos últimos años, actualmente veo que los campos están todos a reventar prácticamente. Uh -huh. eh, en aquella época también, ¿eh? Pero, pero yo veo muy buena entrada. O sea, yo creo que lo que arrastra el fútbol es eh, muy grande. Claro. Y arrastra mucha, mucha gente. Uh -huh. En Sevilla, que esto, esto me lo comentabas antes de, de empezar, sí. eh, tuviste un compañero que muchos seguidores ahora va, van a estar así, pam, que algún fan del fútbol conoce, ¿no? Un tal Diego, ¿qué Diego? ¿Armando? ¿Mar Mara ¿Algo? ¿no? <laughs> Maradona. ¿Tú así has tenido es. de compañero? ¿Tú has coincidido con Maradona en el Sevilla, el único año que estuvo? Sí. Maradona, la leyenda, el, ya es el mito, porque ya más que un jugador, Maradona creo que está en otro nivel de estatus. Y yo creo que no hay sí. ningún otro jugador, porque podemos hablar de Messi y tal, sí. pero a nivel de estatus, de lo que tenía alrededor es Aura. Sí. Yo creo que como Maradona no, no, no habrá nadie más, porque era lo que ha significado para sí. Argentina y para el fútbol sí, es diferente, verdad. ¿no? Maradona de compañero. Cuéntanos un poquito del de Diego, el pues primer contar, impacto que tuviste y lo la pues anécdota. voy a contar ¿no? además una anécdota que, que yo recuerdo del primer día. ya <laughs> o sea, no del tercer mes, no. Primer día. Eh, él a todos los compañeros, a todos sus compañeros, nos llama por nuestro nombre. Pero es que al segundo día, ya no solamente a los compañeros, al jardinero, al fisio al utillero, les llamaba por su nombre se había aprendido los nombres de todo el mundo, de todo el mundo. entonces yo eso lo valoro mucho Joder. y lo admiro quizá porque a mí me cuesta muchísimo a día de hoy <laughs> recordar los Qué nombres bien. de todas las personas que te vas juntando entonces yo creo que esa es una demostración de que era un tipo cercano de que cuando estaba contigo eh, estaba atento uh -huh y Se quedaba uh -huh. y al final, claro, tú imagínate al jardín de turno el segundo día que de pronto, ¡Oh, hombre, Pedro, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, claro, te lo está diciendo Diego Armando Maradona. Uh -huh. Pues, claro, pues, pues, eh, ¿qué hacías? Tenerlo casi, casi admiración lo primero, claro, admiración lo primero. Y después, él era un tipo muy espléndido, por ejemplo, eh, espléndido en lo material. Uh -huh. Yo a veces, cuando cuento esto, hay gente que me dice, sí, pero joder, él tenía capacidad para eso, y yo suelo decir, sí, sin duda. Pero yo encontraba y he tenido mucha gente alrededor con mucho dinero que no ha soltado un duro, ¿eh? ni un euro. Uh -huh. Entonces él lo tenía y él te, 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 te lo mostraba con, con muchos detalles. Que no, ahora no, no que se va a alargar demasiado esto. <laughs> y después algo que a mí me, me impactó y creo que nos impactó a todos los compañeros uh -huh. fue lo que él nos transmitía. En aquella época no se viajaba el día del partido, viajábamos el día antes del partido. Sí. Dormíamos en el, eh, en el sitio donde íbamos a jugar. Sí. Normalmente, nosotros, claro, como consecuencia que teníamos que ir a Sevilla, teníamos que hacer nuevamente paradas siempre en, en Madrid. Uh -huh. No viajábamos después de los partidos a Sevilla. Entonces, hacíamos noche o en Madrid o en el sitio o, o en la ciudad donde habíamos jugado el partido. Eh, evidentemente, en aquella época se podía salir porque hasta el domingo siguiente no tenías partido. Pero, ¿dónde ibas a salir? con Diego Armando Maradona. <laughs> claro. Entonces. Nosotros montábamos la fiesta, pero la montábamos en la habitación Hostia. de uno de los compañeros. Hostia. Y la montábamos nosotros. Claro, para nosotros era un privilegio tener a, a Diego y, sobre todo, hacerle mil preguntas que cada uno teníamos para que nos llamaba la atención y, y él explicárnoslas absolutamente todas. Y, y yo le di cuando no solamente profesionales o a nivel futbolístico, sí. a nivel personal. O sea, a nivel personal, él era consciente totalmente de sus errores. Y yo me acuerdo, a mí me quedó grabado, pues, que cuando se explicaba situaciones que él había vivido, personales, eh, acababa diciéndonos, que sepáis que esto os lo explico porque os tengo mucho cariño, os tengo mucho respeto. Y yo sé que me he equivocado y no quiero que vosotros os volváis a equivocar o os equivoquéis por primera vez. Entonces, claro, cuando tú escuchas eso de Diego Armando Maradona, ¿cómo no va a ser buena persona ese? Claro. En el cara a cara, después, evidentemente, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho. Como no estaremos solamente mucha gente, pero a mí me cuesta mucho, ya no solamente a él, a cualquier persona. No me gusta enjuiciar a la gente, menos sin conocerla. Sí. ¿Me entiendes? Porque no sabes, no sabes lo que hay detrás sí. de cada una de las personas. En su caso era una locura, era una locura. O sea, yo pude comprobar en ese año con Diego y después lo he podido comprobar en el paso de toda su carrera o casi toda con Leo Messi, lo difícil que es ser el número uno, el número uno de un deporte como el fútbol, con todo lo que conlleva. Entonces yo ya lo percibí en aquel momento, uh -huh. después no me ha sorprendido cuando lo he visto en Leo. Entonces, eh, ya te digo, muchas veces la, las personas cometemos el, el error de enjuiciar eh, sin tener toda la información. Claro. Y nos solemos equivocar eh, muchas veces. Sí, lo difícil que, que tiene que ser o que tiene que haber sido es ser Maradona. Sin duda. Por todo. Sin duda. Por lo que tienes alrededor, por lo fácil que puede ser endiosarte, por lo fácil que puede ser que cualquier acto que tú sí. hagas se multiplique por un millón. Él, él era además una persona. Yo creo venía de, de, de una familia muy humilde, entonces él quería conseguir cosas, pero no cosas para él solo, para mejorar el fútbol. O sea, él era muy reivindicativo, eh, sobre todo pues con FIFA, con, con, con el poder, entre comillas. Claro. ¿no? Entonces, lo que él sentía, eh, lo soltaba muchas veces. Eh, ¿Qué ocurría? Pues que a veces no era quizá el sitio indicado, no era quizá la manera adecuada, uh -huh. pero él tenía eso y él quería. Eh, mejorar no solamente su eh, día a día o su, su calidad eh, como futbolista, sino la calidad del fútbol en general. Y sentía que tenía esa fuerza y que él la tenía que, 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 que mostrar y la tenía que poner al servicio de los demás. Yo es así como lo siento y así lo sentí. Ir con él a cualquier lado era una auténtica locura, ¿no? Es que no podías ir a ningún sitio. En pues es los campos cuando ibais que era todas las miradas se iban al mismo sitio sí. o sea, erais invisibles los demás momento. invisibles <laughs> donde los llamador, más invisibles sin ninguna duda sin ninguna duda entonces bueno pues eh, <coughs> eso es lo que tiene no eh, claro yo creo que yo suelo decir que he vivido muchos años eh, eh, en este mundo del fútbol además profesional uh -huh. y, y acompañando a gente extraordinaria de los mejores que ha habido uh -huh. pero Vamos a decir que desde un rol relativamente, no sé si llamarlo tranquilo, si llamarlo un poco de segundo plano, como sí, fuera del plano. spotlight, no eso del es. foco mediático. Es. ¿eh? Entonces he podido disfrutar de todo eso con mucha tranquilidad, ah. pero yo he podido percibir Jordi, ostras, eh, que en los casos pues de Messi, de un Guardiola, de Luis Enrique, es que no tienes un momento de privacidad. Y eso la gente para un rato lo querríamos todos. Mm. Pero sí. como algo continuo, yo digo que no es ni saludable. No. no es ni Mucho saludable. más duro de lo que parece. Mucho más. Mucho pues, más. Es complicado. Y a estos niveles sí. de locura. Ya para terminar con el tema Maradona, ¿cómo era en el entreno? ¿Cómo, cómo, cómo era ya? ¿En ese momento de, de la carrera y todo? Eh, ¿Se Hombre, esforzaba y... o iba un poco al relentín? sí esforzarse sí y eh, fíjate yo te voy a contar un, un detalle no él, él cuando llega eh, evidentemente no era el mejor Maradona que habíamos visto pero porque estaba un poquito más eh, de peso un poco alto eh, no tenía la capacidad vamos a decir para los primeros meses claro. para driblar la claro, claro, los pases la técnica que tenía de pronto ya había muchos de los entrenamientos estábamos jugando un partidillo los jueves contra el juvenil y de pronto veía algo que había hecho él y en mi cabeza parecía, por favor, repítelo. <laughs> repítelo que esto no lo he visto nunca. ¿eh? Eh, 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 esto está fuera de mi, de mi alcance. ¿no? <laughs> claro. Entonces, eh, ostras, hacía cosas espectaculares. Y fíjate, Jordi, yo te voy a contar un detalle. Eh, estamos en Navidad. No recuerdo si era el primer partido después de Navidad o el segundo. Mm -hmm. Jugábamos contra el Real Madrid en el Sánchez juan mm -hmm. Y. Eh, Llega Navidad, teníamos una semana de vacaciones, entre ellos estaban los días de Nochebuena, Navidad, sí. y él no se va a Argentina. Él coge con su familia y se va a Sierra Nevada. Arriba, eh, eh, allí en Sierra Nevada, en uh -huh. altura, y durante ocho días está haciendo un régimen. Hostia. Que comía, creo, una carne medio cruda, no me explicó Uf. y tal. <laughs> ¿Y qué nos sorprendió? Que nosotros, cuando le vimos venir el siguiente día de vacaciones, Hicimos así, idea. ¿qué le ha pasado a Diego? Este no es Diego Armando Marada que hemos conocido nosotros. Había bajado en ocho días 7, 8 kilos de peso. ¿Y sabes con qué idea? Con la idea de reventarle a poder ser al Real Madrid. Venía o con sea, ese... Su foco estaba puesto en el partido del Real Madrid. Entonces llegó ese partido y yo me acuerdo que fue el primer partido que pudimos ver de nuevo al a Diego. Eh, encarando, encarando y regateando y marchándose de jugadores de un nivel espectacular como los que tiene o ha tenido siempre el Real Madrid claro. ¿no? Entonces yo a, a, en aquel momento me acuerdo que lo que sentí con él era que tenía aún la capacidad a pesar de todo lo que ya había vivido uh -huh. de de centrarse al 100% en objetivos pero a corto plazo o sea él la capacidad ya para Hacer una temporada entera al máximo nivel, ya eso le costaba mucho. Pero decir eso, este partido, dentro de un mes, o un partido que en aquella época volvía otra vez a la, a la, a la selección argentina y tal, eh, porque estaba el Mundial de 94, donde después también fue eh, parado allí, ¿no? Eh, por la FIFA. Entonces, eh, como que esos objetivos a corto plazo, era capaz de hacer cualquier cosa para llegar en las mejores condiciones. Salía el gen competitivo, ¿no? Sí. El... sí, sí, espectacular, espectacular. Usted tiene bueno. que ser curioso haber compartido el vestuario con alguien como él que, es que ya forma parte del, de, ¿no? del imaginario sí. colectivo del, sí, sí. del mundo del fútbol. Para terminar con la etapa como jugador, me has dicho antes que había una anécdota muy, buen, muy buena de Valverde. ¿eh? Del Valverde, que ha sido también entrenador del Barça. Y del que tú me has comentado que si había un jugador de todos... En el equipo que tú hubieras dicho que en la vida sería entrenador de fútbol, sí, era Valverde, Ernesto Valverde. Pero ni de coña. Sí. ¿Por qué? Pues eh, primero por una persona excelentísima persona. Se muy buena, lo, sigue siendo, le, le lo sigue siendo. Eh, pero muy creativo, diferente a los demás. Lo primero que le diferenciaba era su cuadrilla de amigos, que yo unas cuantas veces me añadí y Ajá. salí con ellos. ¿no? Y de pronto tenía un amigo que era químico y de pronto otro amigo que era periodista deportivo y de pronto otro que era eh, eh, fotógrafo era cultureta sí era tenía en el mundo del fútbol no, quizás no en, era la la en la esa vita. época no era la no habitual era la ¿no? y entonces él lo que llamaba, nos llamaba la atención es que siempre iba con una cámara de fotos uh -huh. pero estando en el vestuario estando en los viajes de cualquier sitio y te sacaba fotos curiosísimas. Ya, bueno, claro, en el postuario. Imagínate, ahí, cuidado, imagínate. ¿eh? Peligro. ¿eh? Algunas no se podían enseñar. <laughs> pirula de <venture>, encher, ¿eh? <risa> 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 Algunas no se podía eh, eh, enseñar. Pero la anécdota que tengo yo con él es que me montaron una despedida soltero yo me caso ¿Cómo? entre el primer año y el segundo que estoy en el fc barcelona Ajá. con mi actual mujer con María jovencísimo eh y yo recién cumplido 22 años y María con veintiuno bueno vamos. éramos los novios de toda la vida Ajá. y en aquel año lo que decidimos era o nos separábamos ¿eh? ya estábamos o, en, o nos casábamos Hostia. Bueno, decidimos casarnos. Entonces, ah, ¿A Caro Cruz ¿o qué? Hacemos, No, no, al final decisión a ver, a, ver, a ver, Pero con una moneda falsa con las dos caras iguales. Sí, ¿no? ¿eh? Eso, ah, eso. Pero hacíamos un poco el show. Está bien, está bien. Entonces, eh, bueno, lo que montamos en el equipo, me montaron, es una despedida soltero. ahí el mes de mayo y tal, nos casamos el 1 de julio y eh, fuimos todos disfrazados a comer a un restaurante navarro, que aún sigue siendo restaurante Gorría, en Barcelona. Y eh, vamos a, a, esa, a esa cena. Eh, yo tomo más vino del que debía <laughs> y sin cenar, eh, porque el amigo Romerito, ¿te acuerdas de Romerito? Eh, eh, me, me, me engatusó y yo que soy fácil de engatusar, pues a brindar con todos los compañeros como se hacía en su país. Y yo empecé a tomarme casi una, una copa de vino eh, con Ponte cada uno de los ¿verdad? compañeros. Y además sin haber empezado a cenar. Uf. Y me acuerdo que a Chingurri Valverde lo tenía a mi izquierda. Sí. Y yo empecé la vuelta con todos mis compañeros hacia la derecha. Y entonces cuando llevaba como 5 o 6 me dice Chingurri Valverde, eh, eh, Juan Carlos, brinda conmigo que no vas a llegar. Y le digo, calla, hombre. Calla, chingo hombre. ¿Cómo no voy a llegar y tal. Que sí, que no vas a llegar y tal. A la de 14 o 15 también. Y al final tuvo razón. No llegué. Se no. me cayó una copa. Y me hice una pequeña herida en la mano. Hostia. O sea, vine... Portero, vi, además. Que sin partida, comer. Pues aquí, mira. En esta mano izquierda. Hostia. Un corte y tal. Claro, yo veo sangre y me empiezo a marear. Bueno, a las doce y media me habían llevado a casa. O sea, que mi despedida, el soltero, duró muy poco. Es brutal. Y claro, como os he dicho antes, él iba siempre con una cámara de fotos. Y aquí es donde viene la anécdota cojonuda. Y es que el día de nuestra boda, que él es uno de los invitados... Cuando ya nos hemos casado y vamos al restaurante, en la mesa principal, que estaba mi suegro, llega, estamos allí nosotros, y llega y le dice a mi suegro, eh, le da un sobre en blanco, no. cerrado, y le dice: eh, Para que vea usted con quién se ha casado su hija. Hostia, qué cabrón. Y le pone como unas 15 o 20 fotos, de la despedida y soltero. De tu borrachera total. Impresionante. Cuánta maldad. nos para decirle, no sabes qué, y ya has invitado. Pa casa. Impresionante. Mi sobra, como tiene muy buena actitud. Y buen carácter. Otro suegro, ojo, eh, cancelación, eh. Pues igual, igual. Él lo echa para atrás todo. Hostia. ¿Seguís siendo amigos? Sí. ¿Seguís teniendo relación, eh, con Valverde? Sí. Y esta es una de las cosas que mayor satisfacción me han mandado estos últimos dos o tres años, ¿eh, Jordi. Es eh, con, con Chingure la hemos mantenido al paso del tiempo porque hemos estado también en el fútbol los dos, ¿no? Claro. Y te vas cruzando y vas eh, llamándote y, y whatsappeando ¿no? Pero ha habido también con otros compañeros uh -huh. que, porque cada uno hemos hecho nuestra vida, porque algunos no han seguido en el fútbol o a nivel profesional, pues de pronto, después de 30 años, han contactado contigo. Claro. Y se han acordado de ti. Y te han mostrado ese cariño y ese respeto que te tenía. Que no, no tenía ninguna necesidad. Así ninguna necesidad. Entonces, ostras, cuando yo eh, he vuelto a recibir ese mensaje o esa llamada, es de esos momentos que, que uno pff, eh, no puede explicar lo que, lo que siente. Yo siempre os lo decía, Jordi, y luego hablaremos de la enfermedad. Eh, yo estoy viviendo, como consecuencia de la ELA, situaciones que de otra manera posiblemente no hubiese vivido. Y situaciones... Me están dando muchísima satisfacción por el cariño y el respeto que estoy uh -huh. eh, eh, recibiendo. Sí, porque bueno, tanta gente que has interactuado potente. Porque ahora vamos un poquito. Bueno, tú vuelves a Osasuna ¿no? sí. para terminar tu carrera sí. y ahí terminas la carrera. Que era mi deseo además. Que era como cerrar el, el sí. círculo. Si tuvieras que decir, ojo, te voy a poner un compromiso ahora. Tu equipo de tu corazón es Osasuna o Barça. Hombre, el, <laughs> el que a mí me ha dado la posibilidad de crecer y de ser futbolista profesional. Eso es Asuna. Al final, ese punto con tus raíces, con, con, tu casa. con el equipo de tu tierra, con tu gente, eso no se olvida. Porque además, ya trató mi padre de que no me olvidase de eso. <laughs> Yo, una de las cosas que, que mi padre me dijo el día que marché para Barcelona, sí. es: eh, Juan Carlos, llegues donde llegues, no te olvides de dónde vienes. Y eso lo he tenido en, en, en mi mente siempre. Uh -huh. Y no lo he olvidado. Claro. Nunca, nunca. Y es más, te diría Jordi, yo creo que cuando tú estás fuera de tu hábitat natural, uh -huh. valoras muchísimo más que si toda la vida estás allí. Sí. Porque has probado otras cosas, porque has conocido otras cosas y te das de cuenta, pues eso, del poder, por suerte para nosotros, de, de, y la fuerza de la familia. Uh -huh. eh, de, de, y eso es una de las cosas que a mí me encanta de mis hijos, uh -huh. que cada vez que les decimos, vamos a Pamplona. Vienen encantados claro. y el buen rollo que tienen con sus primos, con sus primas, eso es fantástico, no hmm. ¿Eh? porque en el fondo bueno ha sido lo que han ido viendo que hemos hecho nosotros y ellos lo siguen eh, repitiendo, ¿no? Y como, como padres, pues yo creo que es un orgullo para nosotros. Claro, vamos a la etapa de entrenador, que también es muy importante. Y ojo, eh, estás en, en uno de los Barsas más um, fuertes de la historia, el, el Barça de Luis Enrique. ¿No? Yo te quiero preguntar primero por, por cómo, cómo, cómo te encuentras con Luis Enrique a, a, para llegar a ser su segundo, para estar en su equipo, en su staff. ¿De dónde viene esta relación? Pues a ver, nosotros habíamos jugado en contra, uh -huh. me hizo también a un gol, ¿eh? <laughs> Para variar, eh, pero yo llego de entrenador de porteros en el 2003 uh -huh. con Fran Rijkaard. Uh -huh. y ese año es su último año como jugador. Entonces, vamos a decir que tenemos una relación, pues más de hombre del staff, sí. que era yo con un jugador, uh -huh. pero tuvimos buen rollo. Ya en ese hubo año. Sí, rápido, hubo un ¿no? feeling sí. entre vosotros. Hubo un buen feeling, pero vamos a decir que nuestra amistad, eh, nuestro feeling actual, eh, nace. Es muy grande. Nace, realmente. sí, enorme. Enorme, eh. enorme. Eh, nace en el 2005-2006 uh -huh. como consecuencia de nuestro hobby. Yo empiezo a andar en bicicleta él estaba preparando, entonces hacía algún Ironman uh -huh. y cuando ellos entrenaban con su grupeta, pues eh, eh, en la zona de Castedefel y tal, pues yo algún día me incorporaba a esa grupeta y les acompañaba y ahí es cuando empieza, pues a, a unirse nuestros caminos, ¿no? A pasar más tiempo juntos fuera del fútbol y eso es lo que nos une, porque yo suelo decir que hemos vivido situaciones encima de la bicicleta. Que, que si cabe nos han unido más. Y eso lo decir que siempre hay una carrera que él va a correr este año también, uh -huh. la Cape Epic, eh, que es una carrera de, de BTT, eh, de ocho días en Sudáfrica, en Cape Town, eh, que nosotros la corrimos, y además se corren por parejas. Entonces, claro, imaginaros en ocho días Hostia. la diferencia de estados de ánimo Puh. que puedes encontrar entre dos personas como nosotros. Y la dure, además, competitivas, la grandeza, claro. aparte de todo. Entonces, bueno, eh, yo salí de aquella prueba con la certeza de que si trabajábamos juntos podíamos ir a cualquier sitio. Sí, o, lo, o os matabais sí. o acababais enamorados. Sí, sí, no había otra. Pero lo que aguantamos <laughs> los dos en aquellos ocho días era como diciendo: puede venir lo que sea, vamos a ser capaces de, de tirar esto para adelante. ¿no? Claro. Y yo creo que él también a mí me valora mucho. Porque yo en el 2010, después de ganar el sextete con Pep Guardiola y ser entrenador de porteros, sí. eh, yo me marcho a Soria porque quería cumplir mi, suoria, mi, mi sueño, que era ser primer entrenador. Y ahí es donde encuentro la confianza y donde me dan la posibilidad. Uh -huh. Y yo ese año, en segunda división con el Numancia, soy rival y nos enfrentamos con el Barça B de Luis Enrique. Su primera experiencia también como entrenador. Entonces yo creo que él valoró esa idea de juego que yo intenté transmitir en Soria, el cómo uh -huh. jugaba mi equipo, uh -huh. y él ya me hace una propuesta en, eh, a la vuelta, eh, el 2012 o así, eh, de si quería eh, ser su segundo en un momento dado. Uh -huh. Y yo como teníamos ese buen feeling, y, eh, y me gustan retos diferentes, Joder. entendí que con él eso de segundo, como no lo había sido nunca además, uh -huh. me apetecía. Uh -huh. Y llegó la oportunidad de ir a Vigo en el 2013, y curiosamente, en el 14 estábamos de vuelta en el Barcelona los dos. ¿Cómo es él como entrenador? Porque al principio me acuerdo que se decía mucho lo de la grada, ¿no? Como cosas un poco también diferentes. ¿no? Sí. ¿No? ¿Hasta qué punto ha sido un entrenador diferente? ¿Cómo lo calificarías tú? A ver, Has yo, estado ahí con él en staff. Yo sinceramente te diría que un transgresor como Johan, que antes hemos hablado, uh -huh. eh, para mí fue Pep Guardiola. ¿Eh? Sobre todo por lo que yo pude aprender en el aspecto ofensivo, sí. el aspecto táctico. Volví a ser un transgresor, volvió a dar información que yo era entrenador de porteros, pero yo, como un día quería ser entrado, claro, estaba atento el, con, a todo claro, y con... apuntaba absolutamente todo. Con el pan puesto, que esto ¿eh? no es tan fácil como copiar y pegar. ¿eh? <laughs> ¿Eh? Pero... Y le preguntaba mucho también a Pep. ¿no? Entonces, Luis, vamos a decir que su mayor virtud para mí, además de que es muy convincente, muy cabezota, ¿eh? y, se le y ve, defiende se le lo suyo, eh, y evidentemente su conocimiento es muy alto, con mucha fuerza, con mucha seguridad, es que lo que transmite, lo transmite de forma muy natural. Y yo le he visto charlas, le he visto que ha tenido momentos con los mejores jugadores del mundo eh, en ese Barça, uh -huh. que, que tú veías al equipo que salía con buena moto y eso es lo más importante eh, evidentemente el conocimiento esa idea eh, es clave eh, porque además en este fútbol Barcelona si algo nos enseña es un poco esto ¿no? Pues a, a ya no solamente ganar sino cómo vamos a ganar no eso que decíamos que puso las bases Johan Cruyff ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, Luis tiene esto y y después bueno pues nos fue muy bien yo creo por lo que te decía antes Jordi que en situaciones complicadas que vivimos para nosotros era casi pues como el día a día. Eh, sí, no, 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 no nos sorprendía. Evidentemente sufrimos también, claro que sufrimos. Pero yo suelo decir que lo, la mayor dificultad que yo he encontrado en el FC Barcelona con, eh, con ese mejor equipo, tanto en la época de Fran Rijkaard, sobre todo en la de Pep y en la de, y en la de Luis, es la ambición. La ambición que tenían los jugadores. Que era brutal. ¿no? Por ganarlo absolutamente todo. Porque un día empezó a decirles Pe, que íbamos a ganar todo y se dieron cuenta que cuidando los detalles, eh, los mínimos detalles que en aquel momento no se cuidaban, ya hablo de nutrición, de hidratación, de, no, de, no había de un, descanso. No, no había un, no. un, un foco en, en, eso en esos es, temas, no ¿verdad? Hasta Guardiola no había el, el foco. El para eso, fue el que comenzó con todo esto también. Entonces, ellos se dieron cuenta que cuidando todos esos detalles se podía ganar todo y lo ganaron una vez. Y lo querían ganar en las siguientes temporadas. Claro, eso es fantástico. Pero también conlleva una presión en el día a día muy alta. Claro, no son solo que quieren ganar el domingo el partido al rival. No, no. En el día a día... Tú quieres ganarle a tu compañero uh -huh. y eres súper competitivo. Y no te equivoques como cuando estás haciendo de árbitro. Que a mí, siendo el segundo de Luis Enrique, me tocó hacer muchas veces de árbitro. Te me... No te equivoques. <laughs> Evidentemente. Se enfadaban, ¿eh? O sea, hombre, se enfadaban, normal. Claro. Pero bueno, yo suelo decir que si es el mayor problema que puede encontrar un entrenador con un equipo de fútbol o con su equipo, bendito sea el problema. ¿no? Claro. ¿Eh? <laughs> el Barça de Rijkaard, ¿por qué se termina? ¿Dónde crees que está el, el error? Porque al final, un poco la base era muy parecida a la que, a la que se mantuvo, ¿no? ¿Dónde, dónde está el, el fallo? Yo creo que hay muchas similitudes entre el Barça de, de, de Fran, uh -huh. el de Pep y el de Luis. Yo recuerdo que. Pep, eh, perdón. Eh, Fran estuvo cinco años. Pep estuvo cuatro. Y Luis estuvo tres. Entonces, para mí la diferencia está en que quizá Fran alargó excesivamente su estancia en el fútbol Barcelona. Porque no cambiaron demasiados jugadores. Pero es que ahora voy a, te voy a decir una cosa muy interesante, Jordi. Nosotros desde el staff, empezando por Fran Rijkaard, le transmitimos, un año antes de salir Fran, al presidente que... Quizá había llegado el momento de... Sí. O había que cambiar a los jugadores a los crack para encontrar otra motivación, para encontrar otra ilusión, o tenía que seguir el cuerpo técnico. Pero en aquel momento, y yo le entiendo después, era Joan LaPorta, tan como ahora el presidente, le entiendo que él quisiese darle continuidad. Pero, porque tú como le dices a Ronaldinho? que te ha dado la vuelta a la imagen, ya no, a, a los resultados, uh -huh. a la imagen del, club, del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo le dices que sin que él te lo pida eh, ha llegado tu momento de salir? No, tiene que ser fácil. Uh -huh. Lo que decíamos antes, claro, eh, aquí criticamos muy fácilmente, uh -huh. pero, pero si nos intentamos poner en el lugar del presidente, eso no es sencillo. Y entonces, pues con el convencimiento que tiene Jan, trató de, 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 pues, de que, venga, otro año más que sois capaces. De, 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 de sacar lo mejor de ellos aún, ¿no? Uh -huh. Y no fuimos capaces. Bueno, esto de fútbol, además, después es muy de dinámicas. tú puedes tener muy buenos jugadores, pero a veces necesitas, ¿no? Ese, ese, esa ilusión, ese, esos uh -huh. pequeños detalles, como decía antes, que te hacen marcar la diferencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo la única diferencia fue que Frank quizá alargó ese último año uh -huh. de estancia en el fútbol con Barcelona y yo creo que la imagen que se ha quedado más fuera que dentro, es que joder, aquellos últimos dos años de Fran. Ojo, yo creo que lo que hizo Fran y sobre todo lo que conseguimos a través de Ronaldinho y al resto de los compañeros fue cambiar la alegría, ya no, ya no solamente de, de del, del culé, que sí, que es el más importante, sino en general de la gente del fútbol. A la gente le gustaba ver otra vez aquel fútbol de Barcelona y cómo jugaba con aquella alegría, ¿no? Es que Ronaldinho te, 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 te impactaba también. Yo, no, yo, mira que te diré, ¿eh? yo adoro a Messi y es lo mejor que he visto en mi vida, pero a, a, a pequeña escala, los dos, tres años top de Ronaldinho, yo no los, Yo, particularmente, sí. no los he visto nunca, ni en Messi ni en nadie. Era, eran cosas de otra galaxia: pases con la espalda, dribblings sí. imposibles, goles. Como jugador total, eran... yo, yo creo que él él se divertía en el campo realmente no Johan te decía no, sal y diviértete <laughs> y nuevamente los entrenadores decimos esto venga, claro. sal ahí y diviértete porque sabemos que cuando uno es capaz de divertirse está más cercano a dar su mejor nivel pero no es fácil no. salir y divertirte cuando hay tanta presión cuando hay tanta exigencia ya no en tu, en, en, en tu equipo en tu club sino en los rivales también el nivel de los rivales entonces Ronnie era capaz de jugar los partidos con una sonrisa, sí, sí. los 90 minutos. Entonces, claro, eso generaba un buen rollo en, el, en los compañeros, que ya no hablo del nivel futbolístico, yo creo que no ha habido otro jugador de los que yo he conocido que su estado anímico eh, reflejase o condicionase más al resto de los compañeros. O Su sea, alegría. O sea, si Ronnie Hablo venía, de vestuario incluso. Eso ¿eh? es. Si Ronnie venía contento, el equipo estaba contento. <laughs> si Ronnie algún día, y sobre todo en esa última fase, venía un poco triste, era como que el equipo. Hostia. Sí. O sea, Se contagiaba batalla, de la alegría sí, y de la tristeza. Sí, sí. Así es. Por suerte, la mayoría de las veces fue alegría. Claro. ¿eh? Y así conseguimos, pues en aquel 2006, pues también esa liga, esa, esa Champions y volver otra vez pues a ganar y a, y a ser importantes, uh -huh. eh, no solamente en, en, en la Liga Nacional, sino eh, a nivel europeo, ¿no? Y aquello costó, aquello costó mucho. Y yo creo que hay que valorarlo en su costa media. Uh -huh. A Ronnie y a Fren. Sí, porque es verdad que, que la, fíjate que cuando me has dicho que Rijkaard estuvo más años que Guardiola, ha sido como, hostia, ¿sí? sí. Porque no sé por qué pensaba que hubieran sido tres años. Luego lo piensas y dices, hostia, claro, el primer año más de transición, sí, que sí. es cuando viene la puerta. Sí, sí. Y vas haciendo cálculos y sí, pero se ha quedado como quizás la espinilla sí. esa del Barça más, sí. lo que decían, un Barça dejado. Sí, la ya... decadencia de, de ese equipo, ¿no? Claro. Tú has vivido también en Staff, eh, la, la, la época <coughs> gloriosísima de Guardiola, que eso fue como la revolución mundial del fútbol. Sí. Yo creo que sí. O sea. Dios, y no porque sea culo, y eso porque yo respeto mucho al Madrid y hago bromas, pero han tenido equipos legendarios. Sí. Yo creo que el Barça de Guardiola, ese Sextet es, es el mejor equipo de la historia de clubs Porque pues, lo tenía todo, ¿eh? eran partidos ganados todos de paliza dominando, 80% de posesión, muchas, sí. como es una superioridad. Sí, sí, es así, costó el inicio, uh -huh, sí. eh, si recuerdas, sí, pero sí, sí. Eh, relativamente pronto Mucha el equipo... Crítica. sí, sí. Este tío partidos, viene eh. de... sí, del B del no B, ha entrenado que... a nadie, no tiene experiencia y mira después las, topa, la, las bocas que tapó ¿no? Hostia. Eh, bueno, eso desgraciadamente lo seguimos eh, eso lo cambia, escuchando, ¿eh? Eh, <laughs> también con otros entrenadores, sí, ¿no? sí, con Xavi, y evidentemente no es fácil que se no. iguale o casi imposible igualar lo que, lo que consiguió Pep uh -huh. eh, primero, además, y yo creo que es muy importante porque además él tiró mucho de la gente de casa y eso al final tiene un punto de identidad hmm. en lo que haces, y más aquí en Cataluña, sí. en el Barça, ¿no? Si cabe que le da un, un punto... De distinción, de, 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 ¿no? Sí, ¿no? Ostras, hmm. eh, que los de casa es un punto La masía. Buenos, ¿sí? Sí, eh, es la, es la importante es que es la masía, que otros equipos bueno, no tienen una es. identidad sí. de cantera tan fuerte. Así es, así es. Bueno, yo me acuerdo de... Eh, de tú recordarás, eh, Jordi, que eras joven aún, pero eh, como el, él empezó a poner... De titular porque es que era buenísimo, a Pedrito. ¿Sí? Y Pedrito, Pedrito, al inicio, cuando tú ibas al estadio, al Camp Nou lo de Pedrito lo utilizaban casi como un poco sí. peyorativo, sí, un poco ¿no? Como un eh? punto... ah, mira, Pedrito. Mira, Pedrito. Pedrito se acabó convirtiendo en Pedrazo. Sí, sí. ¿eh? Porque menudo jugador. Pero claro, ese Pedrito venía de la cantera. Y ese, ese Pedrito venía de tercera división. Y, eh, y digo lo mismo de Busi ¿Eh? Entonces, claro, Ostras, él tomó decisiones que hoy en perspectiva, eh, claro, parece, oh, qué bueno era música, cómo era... Sí, pero había que ponerlo aquel día, ¿eh? Había que, que habían traído a Yaya Tudé, ah, que también era un jugador espectacular, sí, sí. y se le sacó un rendimiento mientras él eh, no claudicó como a mí pasó cuando hice su y decidió que uh -huh. aquí con Busquet voy a jugar poquito, claro. quiero ir a un sitio donde pueda ser feliz. Uh -huh. Y entonces, ostras, pues sí, para mí es un jugador... Es más, me atrevería a decirte, Jordi, yo si estuviese en el club, eh, es al jugador que renovaría de por vida. ¿Tú renovarías aún? Sí. 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 O sea, yo creo que es un jugador que habría que tener en el Barça siempre. Siempre que él quisiera. Claro. Porque además, yo estoy seguro que es de ese tipo de jugadores que va a ser lo suficientemente sincero sí. y honesto para darse cuenta en qué momento sí. ella no aporta cosas. Y eh, yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo eh, los comentarios que se hacían después de la Supercopa, ¿no? Sí. Y evidentemente todo el mundo ponía la, fo la, la, la atención, el foco en Gaby, en Pedri, en el aujo, sí. y sí. No digo que les falte razón. No, en de John que también hizo un partido. Sí, de Jong y tal. No escuché a los comentaristas casi nombrar ni una sola vez a Busi. Uh -huh. Y el partido que hizo Busi el otro día es de libro. Lo que pasa es que lo hace a veces, la mayoría de las veces. Tan sencillo, que, parece, que parece fácil. Que... Yo me he fijado en una cosa y eso es, eso es innegable. Todos los entrenadores adoráis a Busquets. Y, y eso, no, fíjate que mucho más que los sí, aficionados. Sí. Sí, sí, sí. Y yo, me, yo soy el primero que lo digo, Y a veces también he pensado, tío, ya Busquets, que lento, tal. Pero es curioso que todos los entrenadores estáis obsesionados con Busquets como algo fuera de lo común. Yo creo que fue Del Bosque, que dijo, que si se pudiera reencarnar sí, sí, en un sí, jugador lo dijo, de fútbol, lo sería, en 2010, ¿eh? sería Busquets. Sí, sí, ¿Por qué sí. Busquets? Hay un poco esa diferencia entre el público... Y los entrenadores, ¿por pues, qué es tan intocable para cualquier entrenador? Pues yo creo primero porque lo que ocurre en las áreas es mucho más trascendente que lo que ocurre a veces entre área y área, Claro. que es donde él está la mayoría, la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero para que en las áreas se sea trascendente hace falta que lo que se hace en el medio campo sea de muy alto nivel uh -huh. y él lo que ha conseguido es darle a todos los equipos del Barça desde que empezó hasta el día de hoy, eh, equilibrio. Equilibrio. Y a darle al equipo lo que obviamente necesitaba en cada momento. Evidentemente, eh, instruido por el entrenador de turno, ¿no? Pero él tiene una inteligencia y después, cuando la gente dice, no, es que hasta lento y tal, ¿cuándo ha sido rápido Si yeah. yeah. Es que cuando empezó, nunca ha sido rápido, porque él no es un jugador rápido. Él es un jugador rápido mentalmente. Y esa es la gran diferencia. Entonces, donde uno eh, no ha leído que se tiene que mover cinco metros adelante o atrás, y después de dar un pase en condiciones, pues eh, claro, se puede mover mucho más rápido, pero tarde o pronto. Y él lo hace en el momento justo y en el sitio adecuado. Y por eso parece que cuando él está, todo fluye. Y, y, y sobre todo, yo hay otra cosa, además, que por su forma de ser, primero él es líder también. Quizá más haciendo que diciendo. Uh -huh. Pero al final, lo que nos queda es lo que, lo que hacen los líderes. ¿eh? Eso es lo que obviamente, ¿eh? como decíamos antes, de Johan, ¿no? Claro. Lo que te queda, si además de que te lo dicen, lo hacen, ostra. Entonces, yo creo que por eso hay mi, mi, eh, mi sensación de que a él sí que había que mantenerlo, porque ya no solamente lo que él hace, sino lo que pueden aprender. Sí. Los que están alrededor suya y que pueden jugar en esa posición. Yo creo que va a hacer posible que su sucesor, si está aquí. Que no es fácil no encontrar es fácil, un, no. un no. jugador. Y ese va a ser el gran problema para el siguiente. Que lo vamos a comparar. Constantemente. Y entonces se valorará. Ah, entonces sí, ¿eh? entonces, entonces. Ah, pues, entonces, cuando este, no esté. Bueno, <laughs> cuando no esté. Suele bueno, pasar. Sí, suele sí, pasar. Sí, ¿suele sí, pasar? ¿suele pasar ¿no? Bueno, esto es fútbol, ¿no? Claro. Es la vida. Tú, como entrenador de, de porteros. Y también como segundo entrenador, siempre había el run run con Víctor Valdés. Uh -huh. No hay buena relación, es muy difícil. ¿Qué de verdad hay en la relación tuya con Víctor Valdés? Bueno, es decir, de ese rumor de que era algo muy complicado, que os llevabais un poco mal. Eso es cierto, es un poco la invención de la prensa. Pues mira, eh, el que quiera saber exactamente cómo fue nuestra <coughs> relación, lo que le voy a mandar es a una librería. Y es a comprar. El libro que, que he escrito junto con tres compañeros periodistas eh, y donde uno de los capítulos eh, lo hace Víctor Valdés. Uh, y ahí explica en ese libro, Juan Carlos Unzue, una vila plena, uh -huh. cómo era nuestra relación, cómo ha sido esa relación durante ocho años, casi como si fueses un entrenador personal. Claro. Yo suelo decir que a mí, y lo he dicho públicamente más de una vez, que a mí Víctor Valdés, con esa forma de ser, uh -huh. no era un tipo fácil, era un tipo especial, pero yo siempre he sentido que tenía un corazón enorme. Y una cosa es lo que mostraba muchas veces en el momento y otra cosa es lo que yo creo que sentía internamente. Entonces, a mí esa forma de ser de él complicada me ha ayudado mucho me ha ayudado a ser mejor persona y mejor profesional. Porque a mí no me ha valido Jordi con preparar los ejercicios que íbamos a, traja, a trabajar con Víctor, con Yorquera, con Pinto, que eran sus compañeros. Uh -huh. Y ya está, ¿eh? Preparo la sesión, cuatro o cinco ejercicios, los 30, los 40 minutos que nos deje el, el equipo trabajar con ellos eh, específicamente y ya está. No, no me valía con eso. Tenía que pensar. Primero el por qué, para explicarle si me lo preguntaba, de cada uno de esos ejercicios. Uh -huh. ¿Qué cantidad íbamos a tener de cada uno de esos ejercicios? ¿Cuándo lo íbamos a tener que, que hacer o decir? Entonces, eso lo que me ha hecho a mí es primero, superarme cada día un poco más y, y hacer que mi máximo nivel eh, haya, haya crecido claro. y haya sido mejor con el paso de los años. Entonces. Vale, posiblemente esa relación eh, de día a día no la tenemos, uh -huh. pero yo sé el cariño que hay detrás. Claro. ¿Qué es lo que lo hacía complicado? Dices que un, una persona complicada, ¿qué es lo que era? ¿Era pasota o era demasiado exigente? No, no, o muy era... exigente. Primero, muy exigente, muy autoexigente. O sea, él no le valía las cosas a medias. Y después, muy reactivo. Lo que era también de, vamos a decir, que futbolísticamente uh -huh. o técnicamente. Eh, también lo era mentalmente, muy reactivo, muy impulsivo y a veces, bueno, pues en ese momento había que dejarlo pasar, que fluyese un poquito. Eh, se calentaba todo. rápido, ¿no? Eso, se calentaba rápido y, obviamente, bueno, a veces le costaba entender las cosas, pero eh, vuelvo a repetir, a mí él lo único que ha hecho eh, o ha conseguido mm. es que yo mejorase, mejorase como profesional, vuelvo a repetir, y como persona. Porque está relacionado absolutamente a todo. Digo, portero era locura, ¿eh? No, portero. Eh, para mí ha sido. Es verdad que ha competido en sus años y el titular ha sido en la selección Casillas. Pues también ha sido un portero muy trascendente. Uh -huh. Muy buen portero para el tipo de situaciones que le generaba el juego del Real Madrid. Pero es que el juego del FC Barcelona, sobre todo desde que llega a Pep, a Víctor Valdés le, le vamos a decir, le exige. Eh, dominar prácticamente todas las facetas de, eh, que tiene que dominar un portero. Y las dominó a un nivel pff, yo estatus feo. Sí, claro, sí. porque además fue determinante en momentos importantes. Sí. Que son las finales en muchos casos, ¿no? Sí. Si tuvieras que decir ja, ja, Casillas o Valdés, ¿con quién te quedas? Digo La, como no portero, me, ¿eh? No me gustan las comparaciones, ¿no? Porque yo estoy seguro, por ejemplo, que si Casillas. Hubiese estado aquí en el Club Barcelona... Hubiera potenciado quizás... Le hubiésemos potenciado y hubiese entendido Según. y hubiese ejecutado posiblemente eso que después Víctor también hacía muy bien. El pie... Entonces, tal. yo creo que han sido los dos en esa época posiblemente no dos de los mejores o los mejores porteros nacionales, sino los dos mejores porteros internacionalmente. O sea, me parece Incluso. que han estado a un nivel espectacular. Entonces digo, es como, como cuando me preguntan, ¿y te quedas con Madrid o con Messi? Huh. Pero qué necesidad hay de quedarse con uno con otro, claro. si los hemos podido disfrutar los dos. Tú los has disfrutado pues muy también, personalmente. Así es. Para terminar con el tema entrenador, Messi. Tú has entrenado a Messi, lo has visto el día a día, ¿cómo es Messi en el, en el, en el día a día, en el cara a cara, entrenando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es a nivel personal? Yo creo que como todos, y una persona tan inteligente como él, eh, ha tenido una gran evolución. Yo tuve la suerte de poder ver aquel debut en un partido amistoso en Oporto, uh -huh. eh, que yo creo era 2003, 2004, yo creo aquella, aquella temporada. Y bueno, pues un poco el recorrido en su carrera, con diferentes fases, hasta los 30 años prácticamente, ¿no? Yo he visto en esos 14 años una gran evolución, no solamente en lo futbolístico, uh -huh. yo diría que incluso mayor en lo personal. Es verdad que al final cada uno somos como somos. Y una persona introvertida, pero muy observadora, no va a ser la más sociable, eh, ni aunque pase en 10 años, eh, ni, ni va a dejar de ser inteligente o buen observador. Entonces él sigue, vamos a decir, eh, manteniendo sus, sus eh, grandes virtudes y ha mejorado eh, otros aspectos, ¿no? Quizás a ese ser más sociable eh, con sus propios compañeros, con dejar de ser tan introvertido, ¿no? Eh, yo creo que él ha ido creciendo y, y yo creo que eh, antes lo decíamos de Busi, ¿no Jordi? Eh, yo creo que lo vamos a valorar en su justa medida cuando deje de jugar, porque para mí lo que le va a diferenciar del resto de, de números unos, cada uno en su época es que él ha mantenido prácticamente ese número uno a lo largo de toda su carrera y con el último mundial, con 35 años eh, conseguido pues es que ya lo ha abordado entonces, ostra, eh, antes lo decíamos, eh, ser el número uno del mundo durante 15 años es una auténtica locura. Porque esa ambición de la que hablábamos antes, el primero que la tiene es él. Entonces, eso cuando ganas te genera mucha alegría. Pero cuando pierdes, te genera mucha frustración. Porque es lo que no ha... Vamos a decir... Ha dejado de lado... Ese sentimiento de... Yo tengo que asumir esta responsabilidad. Y cuanto más importante era el partido... Más sensación de que él tenía que aparecer. Y normalmente ha aparecido. Uh -huh. Y ha sido trascendente. Entonces, claro... Yo alguna otra vez lo he dicho en, en, mi, en alguna de mis entrevistas. no Yo me hubiese gustado estar un ratito... Solo un ratito, ¿eh, Jordi? En su mente... Para qué nivel de frustración puede soportar una persona? Porque difícilmente siento que hay alguien que ese nivel de frustración eh, lo haya podido sentir en mayor medida. O Será extremadamente exigente sí. consigo mismo. Sí. Extremadamente. Y evidentemente, como eso conlleva con los demás, los que estaban alrededor era exigente con pero, los demás sí, también claro. les exigía sí muchas veces sin decir nada ahí está porque sin él no era nunca es no, muy hablador no, y no, no lo era en el vestuario no, tampoco no demasiado pero se lo daba más sí claro al final estás esa idea de el balón y también lo condiciones a mí también ¿me entiendes y incluso diría a veces hasta ponerte casi a prueba no sí. a, ver, a, a ver qué nivel tienes no Hostia. pero ya digo que, que él yo como lo he conocido desde muy joven uh -huh. hay algo que a mí me llamó la atención y que yo creo que hace entender también más fácilmente el cómo él se ha comportado después. Él cuando llega, eh, yo ya la había visto en el fútbol base meter algunos goles de falta. Uh -huh. Y en la época que él llega estaba Ronaldinho, sí. estaba Deco. Bueno, Deco incluso viene un poquito más, más tarde. Eh, no, igual estaba ya Deco también en el primer año ya. Eh, estaba Rafa Márquez. Hostia, uf, que, eran que jugadores fantásticamente bien. Que lanzaban muy bien las faltas. Uh -huh. Y yo me acuerdo que sobre todo los días antes de partido entrenábamos en el Camp Nou y al final del entrenamiento, es el día que se quedan los lanzadores pues a practicar un poquito. Y me acuerdo que los primeros días pues se quedaban Ronnie, Deco y Rafa Márquez con, con Víctor Valdés o con Pinto o con, o con llorquera Y de pronto le veía, salió Messi, todos los compañeros se habían ido al vestuario... Pero él se quedaba en el medio campo sentado en un balón, mirando a sus tres compañeros. Hostia. Y yo me acuerdo que un día me atreví a decirle, oye Leo, joder, ¿por qué no vas a chutar? Eh, yo te he visto que tú, tú ya chutas en el, en el fútbol base, ya te he visto tirar faltas y tal. Y me dice, sí, sí, pero este no es mi momento. Este es, como diciendo, su momento, joder. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que ahí lo que me transmitió es que él respetaba las jerarquías. Y mucha madurez. Sin duda. Porque tenía 16 años, ¿eh? 16, 17 años. Entonces él respetó esa jerarquía, pero claro, después cuando él se ha convertido en ese referente, también yo creo, y es muy humano, y me parece muy normal, que lo que haya querido es que el resto también acepten esa, esa jerarquía. Uh -huh. Y vuelvo a repetir, no hablando, claro. haciendo. Uh -huh. ¿Y a nivel de entrenadores era sencillo de entrenar? Sí, porque era muy competitivo, Jordi, es lo que he dicho antes. O sea, al final no es... El, además, es que yo creo que Leo, si... Evidentemente antes hemos hablado de que el fútbol evoluciona mucho, que ahora no tiene nada que ver las patadas que se daban hace 35 años con, la, con cómo se comportará el rival respecto a, a, en este caso, a Leo Messi, ¿no? Evidentemente hay muchas menos patadas de ese nivel. Eh, pero en definitiva... Eh, nunca ha sido fácil eh, 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 jugar a fútbol y a, y a esos niveles ¿no? entonces eh, yo te digo yo lo que siento es que que, que Leo eh, ha sido el mejor durante esos 14-15 años uh -huh. eh, y si hubiese estado posiblemente en aquella época que estuvo Diego y los cambiásemos también habría sido el mejor pues habría adaptado claro. y Diego se habría adaptado a las nuevas normas entonces eh, esa ambición vamos a decir que no, no la tienes solamente los partidos. Uh -huh. Esa ambición la demuestras eh, cada día. Uh -huh. Porque si no, 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 no es capaz eh, uno de, de mantenerla tanto durante tanto tiempo, ¿no? Claro. Termina el, el Barça de Luis Enrique. Y tú también empiezas a hacer entrenador. Uh -huh. Ya, primer entrenador, que es sí. un poco cumplir tu sueño. Pero aquí ya vamos ya a, a lo que también es muy importante de ¿no? esta charla, que es el tema de tu enfermedad, porque cuando estás. En, Vamos a decir que en pleno momento de tu carrera sí. como entrenador, eh, das una rueda de prensa. Y cambia, bueno, ya había cambiado tu vida, sí. pero la percepción que tenemos nosotros es que a partir de ese momento cambia radicalmente tu vida. Mm. Y es cuando anuncias que te han diagnosticado ELA. Vamos al principio de esto. Sí. ¿Qué, empezaba, qué notabas tú? ¿Qué sentías tú diferente para ir al médico y decir, uy, mmm, vamos a hacer chequeos porque no, no hay, hay algo que no, no está bien? Pues mira, yo cuando vuelvo con Luis Enrique, uh -huh. en la temporada 14-15, a mitad de temporada o así, les hago saber a los doctores del Barça que yo tengo muchos calambres, sobre todo cuando pongo mi cuerpo a máxima intensidad, en ese caso a través de mi hobby que era la bicicleta. Uh -huh. Entonces, el problema no era que yo me acalambraba en la bicicleta, que también era un problema, pero sobre todo me podía despertar 8, 10, 12 veces cada noche eh, con un calambre. Me despertaba, me levantaba, estiraba, me volvía a dormir al minuto y medio, dos minutos, pero ya no descansas igual. Entonces, Mauretti que eso era una molestia, uh -huh. pero yo se la hice saber a los doctores. Y los doctores me mandaron a un neurólogo, que el, el que más me, me correspondía allí, donde nos dormíamos en Esplugas, en el Brogi. Eh, me ve un, un neurólogo, me dejó un poco dubitativo porque en un momento dado vi que no ponía buena cara, eh, aquí estuvo rondando mi brazo derecho uh -huh. y le pregunté, ¿ha visto alguna cosa rara? Eh, algo? no, no, tranquilo, no, 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 hay ningún problema y tal, no te preocupes, eso. Y bueno, él hizo un informe que nos lo llevamos en papel a casa. Uh -huh. Estoy hablando de inicios del 2015. Estamos hablando hace ocho Bastante años. Bastantes años antes de, de diagnóstico. El diagnóstico me lo dan en julio del 2019, siendo yo entrenador del Girona. Y yo los primeros síntomas, vamos a decir que ya no dejan de ser solo una molestia, sino algo que ya me empieza a preocupar, los tengo cuando yo soy entrenador del Celta de Vigo, en enero, en esta época, del 2018. Uh -huh y yo esa primavera empieza a notar que por ejemplo este dedo de mi mano izquierda empieza a funcionar de diferente a diferente ritmo que el resto noto a, a, también un cansancio exagerado que no 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 había tenido comparación ni ni por el ester de ese primer entrenador ni que es cierto que es mucho y grande pero no tenía nada que ver era algo más y bueno el doctor el neurólogo, yo iba haciendo ...una visita anualmente... Uh -huh. ...hasta que en el... Eh, ...julio del 2019... Eh, ...ya se atreve por los síntomas... ...visibles que tenía... ...que... Eh, ...tenguela. Porque en ese primer informe de 2015... ...¿qué ponía en el informe? Lo que ponía... ...en el 2015 me sonó a chino... ...cuando estábamos haciendo con mi mujer María... ...la mudanza hace dos años... Sí. ...dos años y pico... ...apareció ese informe... Uh -huh. ...lo teníamos guardado eh, María... Y de pronto lo que leímos en ese informe ponía posible afectación de la segunda motoneurona, que es justamente la neurona que eh, está relacionada con la ELA. Hostia. O sea, que ya Entonces, había como... claro, ella percibió algo, algo ahí. No lo suficiente como para diagnosticarme de ELA. Claro. Y gracias que fue así. Porque imagínate, yo lo que pude disfrutar aún del 2015. Al 2019 uh -huh. hice una vida totalmente normal. Imagínate con una sensación de que ya tienes inicios de ELA, que ya conoces lo que es la enfermedad, hubiese sido totalmente pues eso diferente. más complicado para mí, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando lo leímos hace dos años, ¡ostra! Le digo, fíjate lo que nos había dicho aquel hombre, ya qué visión ahí. tuvo ya. Sí. Entonces esto lo que vine a confirmar es que eh, lo que me dijo el doctor, el neurólogo, el doctor Rojas, eh, que me dio el primer diagnóstico que es que miela va a ser de progresión lenta lo que pasa es que yo hoy en día estoy claro eh, si estamos le ponemos esas primeras fechas del 2015 estamos hablando de ocho años claro. los primeros síntomas claros diferentes ya estamos hablando de hace cinco años y el diagnóstico ya va para a, a por el cuarto año eso en esta enfermedad es mucho tiempo claro cuando tiempo. te dan el diagnóstico qué sientes en ese momento pues lo primero fuimos en, en mi mujer y yo en, en moto y ella suele contar siempre que en el viaje de vuelta en la moto y las dos o tres horas siguiente en casa yo creo que no cruzamos ni una palabra. O sea yo creo que no recuerdo lo que pensé en esos momentos pero yo suelo decir Jordi que para mí ese día hay una palabra clave y que me ha ayudado una barbaridad y es aceptar algo que ya yo no podía ni controlar ni cambiar, que era el diagnóstico. Entonces, esa aceptación de forma natural de la enfermedad, yo lo que estoy seguro es que me ha ayudado, sin ninguna duda, a llevar la enfermedad de la manera que lo llevo. Sí. Y a ser mucho más positivo y dentro de las circunstancias negativas que te va generando y las limitaciones físicas que te va generando esta enfermedad, pues buscar esa parte positiva. Sí. Y ese centrarte en qué puedo hacer yo con estas limitaciones, con esto que a día de hoy tengo. Cuando te dan el diagnóstico, ¿qué te explican? ¿Qué te, o sea, ¿qué te dicen que va a pasar? Porque entiendo que él, habrá muchas preguntas y es una situación totalmente diferente. ¿En qué te previenen? A ver, eh, no hablamos mucho después de que esa visita al doctor. Uh -huh. Yo creo que claro, es un momento impacto. para ellos un impacto grande también, y para, y para el afectado sobre todo, ¿no? Y su familia, en este caso María. Y siendo también tú quién eres, que cada uno somos iguales, pero sí. no. De dónde vienes, sí, sí, el sí. mundo, ¿no? Tengo en eso? Entonces, eh, no sé, eh, eh, yo suelo decir que el primer motivo por el cual eh, decidí hacer público mi diagnóstico era porque entendía que no era bueno. Que además de las consecuencias que tiene la ELA, eh, estas sean desconocidas para la persona en el momento del, del diagnóstico. Entonces, yo lo que he podido percibir rápidamente esos siguientes meses es la situación en que estaban la mayoría de mis compañeros y compañeras, de enfermedad. Entonces, eso me animó rápidamente a que le tenía que dar un giro a mi vida, que le tenía que dar sentido. De otra manera totalmente diferente a como había sido anteriormente. Uh -huh. Y te puedo decir que se si será, me atrevo a decir, Jordi, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hacerlo público. Sí. Sí, porque eso, eh, junto con el trabajo de musicho, de muchísimos compañeros y compañeras, uh -huh. entre ellos uno que tú conoces muy bien, Jordi Sabaté. Sí, Jordi Sabaté, eh, tanto crack. Hemos sido capaces de, de, de dar de que la ELA sea un poco más visible, que como consecuencia la gente pueda estar más concienciada y sobre todo pueda estar informada de cuál es la cruda realidad de la mayoría de sus compañeros. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de eso, antes te decía que yo desde hace dos años y pico, desde que publico ese diagnóstico, eh, lo único que he recibido es cariño y respeto que estoy seguro que en algunos casos, hay gente que me conocía, incluso diría yo algunos amigos, eh, si yo no hubiese tenido esta enfermedad, no me hubiesen hecho saber ese cariño, ese respeto. Entonces yo a veces digo, está bien que uno, obviamente, cuando está en dificultades, es cuando más necesita sentirse arropado. Pero también digo a la gente que ¿por qué esperamos a que una persona claro. esté en dificultades para hacerle saber algo que sentimos cuando está bien. Entonces a los que nos estén escuchando, a los que nos estén viendo, uh -huh. yo les digo, si tenéis algo positivo que transmitir a cualquier persona, no os a mañana. Hacerlo hoy, porque quizá mañana es tarde. Uh -huh. Y el cariño y el respeto, yo no conozco a nadie que no le guste. Claro, es algo bonito siempre. Siempre. siempre eh, bonito. A nuestros antepasados, sí, eh, sí. Eh, a nosotros a los que vengan tras nuestra, eso nos va a gustar a todos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿no? A veces transmitir nuestras emociones, uh -huh. nuestros sentimientos. ¿eh? Es una de esas reflexiones que, que suelo hacer en, la, en las charlas. Uh -huh. Cuando das esa rueda de prensa y terminas, ¿te sientes aliviado? ¿Que te has quitado un poquito un peso de encima porque has contado uh -huh. algo... Un poco, sí. un poco sí. Un poco sí porque además eh, esa sensación ya la había tenido anteriormente. Cuando he ido antes de la pandemia, uh, cuando ya me habían dado la segunda opinión y habían confirmado que yo tenía ela, yo fui a Pamplona, evidentemente a mi familia, a mis amigos, eh, vine a Girona con otros amigos, eh, en Barcelona evidentemente a los más cercanos y que me que pude acercarme a pesar de la pandemia, eh, pues les pude transmitir. Eh, cara a cara mi diagnóstico y lo que todos me hicieron saber primero es que había sido mucho más no sé llevable más fácil de, de entender eh, que lo hubiese hecho de esta manera que que lo hubiese hecho por una llamada por teléfono hubiese sido más impactante eh, y, y más complicado para ellos no entonces yo tuve claro que dices aparte de darle para esa visibilidad y para que la gente eh, esté concienciada con la ELA, yo esa rueda de prensa también la aproveché para que el montón de amigos que he ido dejando por suerte en todas las ciudades en las que he estado y no les había podido transmitir, que lo escuchasen y sobre todo lo escuchasen viendo, viendo mi cara. Porque yo creo que al final somos el reflejo de, sí. de, 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 de nuestra cara, ¿no? El cómo estamos o, sí. o no estamos, ¿no? La o sea, sonrisa que tienes, es, ¿verdad? Eso es, o sea, ¿no? vitalidad en sí. todo momento. Sí, entonces yo creo que era mucho más o menos impactante sí. si lo podían ver a través de un, un televisor en este caso. Sí, uh -huh. Que ahora te cuento un WhatsApp. Sí, ¿Eh? igual, tengo esto. adiós. De... Madre mía, <laughs> es <como Madre> <laughs> sordial, fue una locura. <laughs> ¿Qué ha pasado? Una locura. <laughs> um, para la gente que no lo sepa. Porque yo creo que la LS empezó a escuchar a nivel mediático con el Ice Bucket Challenge, que si no uh -huh. me equivoco era para la ELA, pero quedó va a ser un me, reto. 2014 o así más sí, o menos. Que no, en realidad, sí, ¿no? Sí. como hay. Vamos así. a hacer esto, ¿no? Al final claro. la gente hacía el reto, sí, pero, pero muchas un... veces sin saber sí. el porqué, ¿no? Al inicio. Sí. Pero ahí se empieza a escuchar bastante, sí. ¿no? Es verdad que ya es una enfermedad que creo que en Estados Unidos es, se conoce como enfermedad de Gehrig porque era un jugador de béisbol de que béisbol. la tuvo y tal. Sí. Pero no era muy mediática. No. Entonces, para la gente que no lo sepa, ¿qué es la ELA exactamente? Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, uh -huh. como lo es el Alzheimer, como es el, el, el Parkinson, eh, pero que en nuestro caso lo que genera es una atrofia muscular. Eh, en mi caso están afectadas las extremidades, uh -huh. curiosamente aquello que me ha dado de comer durante sí. tantos años. Sí, sí. Eh. Suelo decir que igual he gastado las pilas alcanías un poco <laughs> las tiradas, antes de ¿eh? tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, que me quiten lo bailado, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que. A mí me ha generado esta limitación, esta atrofia en las extremidades, pero eh, también otros compañeros que empiezan eh, sintiendo que los músculos que le dan la posibilidad de comunicarse, de deglutir e incluso en un momento dado a todos de respirar, eh, se ven afectados. Entonces llega un momento que nosotros perdemos la capacidad de comunicarnos. Por suerte hay tecnología que a través de nuestro iris y una pantalla... Nosotros podemos eh, comunicarme hasta, eh, comunicarnos hasta el último día. Uh -huh. eh, te hacen una PEG, tú comes eh, a través de una sonda uh -huh. cuando ya tienes problemas para, para deglutir. Y cuando eh, tú tienes problemas respiratorios, eh, tú tienes la posibilidad de hacerte una traqueostomía, que lo que hace es alargar tu esperanza de vida uh -huh. y estabilizar en cierta manera la enfermedad. Pero al final es que la estabilidad, el mismo? sí. O sea, el, Aunque tú el, te hayan afectado las extremidades, va sí, a acabar llegando el momento. Sí, en unos más tarde, en otros eh, antes, pero la mayoría, eh, por no decir todos, eh, acaban llegando a ese momento. Uh -huh. Y ahora voy a contar eh, un detalle de ese momento. Uh -huh. Pero antes quiero decir a la gente que toda esta limitación física y un momento que lo que nos genera es que nos quedamos inmóviles en una cama, pero lo que nos ven afectadas, entre otras cosas es nuestra capacidad cognitiva. Y hay gente que me dice, joder, esto es muy cruel, ¿no? Ostras, que tú seas consciente de ese deterioro hasta el último día, esto es muy duro. Le digo, sí, pero sería mucho peor que yo no supiese ni con quién estoy hablando. Entonces yo suelo decir que el hecho de que yo me vaya a poder sentir Juan Carlos Unzué hasta el último día, porque lo esencial lo voy a tener, y lo esencial te das de cuenta cuando estás en esta situación pues que es que te puedas comunicar que te puedas emocionar que puedas transmitir algo que, que, que puedas sentir y obviamente eso lo voy a poder tener entonces eso además eh, otros compañeros como Jordi Sabate uh -huh. me lo han mostrado ¿Sí? y me han mostrado sobre todo su capacidad para seguir adelante con todas esas dificultades en ese estado tan avanzado de la enfermedad entonces, eso es un poco lo que es la, la ELA. Uh -huh. ¿Qué problema tiene esta enfermedad? Por la falta de ayudas. Y porque a nosotros nos, eh, nos, nos eh, llevan un poco a servicios sociales en el momento del diagnóstico, uh -huh. como consecuencia de pasar nuestra enfermedad en casa, es que, sobre todo, y especialmente cuando llega el momento que tú tienes problemas respiratorios, tienes que hacerte esa traqueo. Claro, lo primero que te preguntan los doctores es si tienes recursos para poder pasar las 24 horas acompañado de un cuidador. Que en este caso debería ser sanitario, porque al final, eh, si, hay tráqueo, uh -huh. si hay cualquier problema con la traqueo, tienes que saber qué hacer. Y si hay igual problema con la P, con la sonda, también. O sea, no nos vale cualquiera que nos acompañe. la claro, persona no. random, no. tiene que ser alguien que. Es así. Entonces. ¿Qué problema nos encontramos? Primero, que no encontramos personal formado y muchas veces son nuestras parejas, familiares, los que tienen que enseñar a esos cuidadores ¿eh? lo, que, lo que tienen que hacer. Y segundo, y lo más duro, porque es lo que hace tomar una decisión a muchos y muchas compañeras de, de enfermedad, que es que el coste de esos cuidadores va a nuestro cargo no hay ayudas. Entonces, claro, esta es una enfermedad clasista. Y a mí me jode sentirme un privilegiado, porque por el tipo de día que he tenido, a mí no me va a condicionar hasta qué día voy a poder mantener esta enfermedad o no. Voy a estar en este mundo o no por una causa económica. Pero al 95% de mis compañeros y compañeras, 95, 95 les condiciona porque esta es una enfermedad carísima. Claro, son mínimo tres sueldos. Si encima tienes que poner a un ayudante para los fines de semana, estamos hablando de casi cuatro sueldos. Cuatro sueldos. Vamos a ponerles eh, 1.500 euros. Yo siempre digo, por la responsabilidad que tienen, creo que debería ser un sueldo eh, más o menos eh, eh, sí, eh, bien, fijo. Bien, sí. bien ¿no? Eh, 1.500 por tres o por cuatro. Yeah por 12 o por 14 pagas, ¿qué familia? ¿Qué afectado Ricos. tiene? Claro. ¿Entiendes? No, no. Entonces, ¿qué deciden muchos compañeros y compañeras? Dejarse ir. Morir. Y que la gente decida morirse porque siente que es una carga económica para su familia. Creo que esto no lo deberíamos de permitir como sociedad. Porque en definitiva estamos poniendo en duda. El derecho más importante del ser humano, de las personas, uh -huh. que es el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, que es lo que estamos reivindicando. Uh -huh. Entonces, bueno, esperamos que este continuo poder hacer ruido, gracias a vosotros, los medios de comunicación, uh -huh. que le habéis dado continuidad, eh, ya, vamos a decir, ya hemos conseguido que se reúnan con nosotros la administración, uh -huh. los políticos. Pero necesitamos que sean lo más rápidos y efectivos claro. posibles. Porque esta enfermedad no espera a nadie. ¿Cuántos afectados hay de la en España? Es verdad, esto no lo he dicho. Uh -huh. Somos más o menos, no se sabe exactamente, pero somos unos 4.000. 4.000. Ya Que se mantiene más o menos en, esa, en ese número. Uh -huh. Pero uh, se mantiene, no siento los mismos. Porque claro, muchos si, van falleciendo. Claro, bueno, eh, hay una media de tres compañeros que, que nos dejan cada día y hay una media de tres personas que se añaden al equipo. Entonces, claro, no somos 4.000 los mismos que nos ha tocado la macabra lotería. No, no, esto le puede tocar a cualquiera. Porque la ELA no sabe, como la mayoría de las enfermedades, claro. ni de procedencia, ni de, lo, ni de ideologías, ni de colores, no sabe absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, esto, mientras no se demuestre lo contrario, porque está la gran dificultad que de momento no se saben las causas, no se comencen, eh, ¿eh? Le, no, ese es el problema claro es una enfermedad a día de hoy sin cura y sin tratamiento no tenéis ni algún tipo de medicación nada, tomamos una pastilla uh -huh. se llama Riluzol eh, que no te garantizan que el 100% de los pacientes eh, le pueda hacer efecto uh -huh. y el efecto en teoría que te hace hablan de enlentecer la progresión de la enfermedad como 2-4 meses o sea estamos hablando de, nada. de casi nada casi nada. Entonces, nosotros al final a la sanidad prácticamente le salimos gratis. Sí. Gratis porque exceptuando cuando tenemos que hacer la traqueo o poner la PEG, uh -huh. el resto nosotros estamos en casa. Claro. Y en casa las ayudas con servicios sociales son mínimas. Uh -huh. Claro, tienes 70 horas de, de acompañamiento eh, durante un mes. Claro, 70 horas no las comemos en tres días. <laughs> nosotros. Con eso no nos vale. Entonces, yo solo decía, Jordi, que... Creo que la mayor injusticia, en este caso, eh, de la democracia, de, del sistema en que vivimos, es tratar a todos los enfermos curiosamente de la misma manera. ¿no? A veces parece que la igualdad es donde está lo, lo, lo exigible ¿no? lo, o, 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 o lo, lo, lo perfecto. Pero en este caso yo creo que no. Porque yo, desde mi punto de vista, lo que siento es que las ayudas tú las tienes que relacionar. Con las consecuencias de cada enfermedad. Uh -huh. Y las consecuencias de cada enfermedad son diferentes. Total. Claro, nosotros nosotros no, 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 no gastamos un duro en un tratamiento porque no lo hay. Claro. Nosotros no gastamos un duro en un hospital, porque no lo pasamos allí la, uh -huh. la, la, la enfermedad. Entonces, tendrán que ayudarnos con esos cuidadores que tienen que venir a casa para compensar y sobre todo para poder hacer el sí, quimio se paga eso y es, claro y que también es muy caro es, es, es un... carísimo y, está, y es fantástico y ojalá que, que todos los cánceres se pudiesen eh, eh, curar uh -huh. entiendes eh, que desgraciadamente algunos aunque no pero hay muchos que sí y se intenta uh -huh. y se tiene ese tratamiento y por lo menos das una esperanza de vida pero claro qué esperanza de vida puede tener una persona con ella sin recursos eh, eh, con la limitación que ya te genera eh, las consecuencias que tiene ya la propia enfermedad si además le añades esa falta de ayudas de media desde que hay los primeros diagnósticos que ya me imagino que serán como en tu caso que hay algo sí. evidente que está pasando se sabe cuál, qué esperanza de vida sí. cuál hablan sería? entre tres y cinco años y por eso estamos hablando de gente que no tiene recursos porque sí en gen en general, en general o sea, haciendo la media de todos la media de todos está entre tres y cinco años yo estoy seguro de posiblemente si eh, tuviésemos esas ayudas yo creo que cuando llega el momento de hacerte el atraqueo... Se alargaría mucho. Se alargaría un poco más. Por mínimo un poco más. Y yo estoy seguro que quizá haya gente, incluso, eh, que sin quererse hacer esa traqueostomía, eh, el hecho de, de vivir ese tiempo que van a estar con la enfermedad, con la sensación de que hay ayudas, de que se siente protegido, de que realmente mmm, se ocupan de ti, porque tú también has cumplido todos los derechos y todas las obligaciones, uh -huh. eh, lo que haría como mínimo es que el tiempo que estemos con la enfermedad tenga una calidad muchísimo mayor, claro. y sobre todo mentalmente, porque físicamente ya sabemos que la enfermedad te liquida, pero mentalmente ese proceso es muy importante. Uh -huh. Es muy importante porque no, lo estamos hablando. En la, por desgracia, en algunos compañeros se lo llevan cuatro meses o en seis o en ocho. O sea, ellas muy rápidas. También, sí, 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 sí. Muy y además Sí, suele es curioso, ¿no? Porque estamos hablando en teoría, hablan de una de una enfermedad minoritaria, pero con una variabilidad increíble en los síntomas, en los inicios, en el en el tiempo. ¿Es dolorosa? No. Y esa es una suerte. No hay Esa es una dolor. Yo a día de hoy aún no he tenido dolor. Normalmente el dolor aparece en un afectado de ELA como consecuencia de estar mucho tiempo cuando te quedas inmóvil. en la misma posición. Eh, aparece también cuando tú. Eh, tus eh, extremidades. Empiezan a tener espasticidad, se llama, vamos a decir que se bloquean, dureza... se empiezan como a endurecer, y entonces ahí requiere pues, de, de fisioterapia, de, de, de ayudarles a, a movilizar y a estirar, y ahí aparecen los dolores, ¿no? Pero yo, por suerte, hasta ahora, y no es poco, no, eh, no. Con el tiempo que llevo eh, no he tenido un momento de, de dolor. Entonces lo que tú vas notando es como más de, de debilidad de, sí. de, de, de las extremidades que no te aguantan. No hay sí. un momento en el que no es que duela, sino que simplemente no ves vas que no puedes fuerza. aguantar. Eso es, eso es, fuerza. Es, es curioso, sí. Las sensaciones pierdes fuerza y cosas que hoy podía hacer de pronto mañana o pasado dejar de poder hacerla. Entonces uh -huh. es una adaptación prácticamente continua que todas las personas, ya cuando vamos cumpliendo unos años, sí. entiendo que uno va empezando a sentir que ese deterioro lentamente va apareciendo, uh -huh. eh, incluso si aparece una enfermedad. Uh -huh. Pero en nuestro caso, vamos a decir que yo diría que ese, esa progresión se acelera y, eh, y esa pérdida es brutal en muy poco tiempo. Uh -huh. Porque incluso estamos hablando de, de mi caso, que estamos hablando de una, en teoría, progresión lenta y claro yo aquí me has visto yo llevo casi dos años eh, Jordi con una silla de ruedas claro. y yo hace un mes aún más o menos comía me podía eh, coger la cuchara y levantar uh -huh. y, y comer no o pinchar con el tenedor y, y comer eh, hoy ya no puedo entonces eh, qué es imprescindible y qué es lo que yo tengo y, y me hace sentirme un privilegiado eh, en mi caso la familia es muy cerca en este caso mi mujer, mis hijos, pendientes de ti, de, de darte absolutamente todo lo que necesitas, 24 horas al día y con todo el cariño uh -huh. que eso conlleva. ¿no? Y uf, yo esto es algo que va a ser de las pocas cosas que, que no me voy a sentir bien. ¿no? Y es, eh, sobre todo a mi mujer, eh, poderle devolver ni un 10% de, lo, de todo lo que ella, no solamente en esta periodo de enfermedad, eh, me ha dado. Y eso no lo voy a llevar bien. Pero lo que trato es pues, de estar lo mejor posible mm. para que también su día a día eh, sea dentro de la dificultad eh, el mejor posible. ¿no? Claro. Pero <coughs> hay algo que al final yo creo que tú estás mostrando, y gente como Jordi Sabate, no que es ese optimismo, alegría, de ganas de vivir. Sí. Jordi, que es un caso mucho más avanzado que el tuyo, sí. él ya eh, se tiene que comunicar con los ojos y un, un aparato que, que con eso sí. pues, pues, hay como una voz de loquendo, sí. eh, pues él tiene un sentido de humor increíble sí. y que lo tiene real, que no es un papel, no, 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 no porque tú lo has tratado en persona y así es así, es un cachondo. Así es. Las ganas de vivir y de aguantar y de, de seguir aquí los años que, que sean. Hay un caso de un guitarrista, Jason Becker que desde jovencito uh -huh. te, tiene ELA y sigue a día de hoy componiendo, está vivo, Eso debe ser un caso extraño porque lleva muchos años. Laela entonces tiene un momento en el que se detiene, cuando ya el cuerpo, vamos a decir, que ya deja de... ya no hay fuerza física en ningún lado, incluso en la cara. Ahí se para, entonces cognitivamente no hay un deterioro nunca. A ver, no nunca, no podemos hablar de nunca, uh -huh. porque hay un porcentaje muy, muy pequeño eh, que se eh, suma. Uh, vamos a decir, a los síntomas que, uh -huh. que te genera la ELA, una demencia. Uh -huh. Pero es un porcentaje muy pequeño. No son, no, la no mayor normal. parte, eh, nuestras capacidades cognitivas eh, no se ven afectadas. Entonces, claro, yo lo que. Como te decía antes, nosotros lo que acabamos sintiendo es que lo esencial del ser humano lo tenemos. Uh -huh. Y es eso lo que hemos hablado antes: el comunicarnos, claro, el, el, es el emocionarnos el poder sentir aunque nos cuesta a veces el, el, el bueno pues a través de, esa, de los iris y de esa pantalla poder, poder hacerlo no transmitirlo es una ¿no? broma ni que sé pero pero sí pero pero eh, tú sientes eh, lo que está ocurriendo no entonces claro eh, eso cuando no tienes otra cosa te agarras a ello y yo lo veo en, en compañeros y compañeras ¿no? que se han hecho ese atraqueo y que realmente les ha dado la posibilidad de estabilizar un poco la enfermedad, como tú decías, ya en una posición, ya en una situación inmóvil prácticamente, uh -huh. eh, pero eh, eh, sintiendo que la vida aún merece la pena. Claro. Entonces, fíjate, Jordi, en el momento que estamos ahora, que cualquier día nos, nos estamos despertando con noticias de que gente joven, con todo por delante, uh -huh. con, con una fortaleza y unas habilidades y un conocimiento, estoy seguro, eh, eh, fantástico, uh -huh. no le encuentra sentido a la vida. Y yo digo que estamos perdiendo una gran oportunidad, incluso diría yo, a nivel de Estado, a nivel mundial, de, de poder mandar un mensaje a esa gente en dificultades o mentalmente que no está tan fuerte. Espectacular. Tú te imaginas a Jordi Sabateo o a Jorge Murillo o a Noemí o, o a otras compañeras que tengo de, de, de enfermedad, lanzando un mensaje de que real, interiorizado de que a pesar de toda esa situación la vida merece la pena vivirla y disfrutarla lo que podría llegar a transmitir eso entonces ostras no lo desaprovechemos vamos a intentar eh, eh, sacar el mayor partido posible y además con eso estoy seguro que lo que estaremos consiguiendo es hacer que la vida de esos compañeros y compañeras aún sientan que merece más la pena uh -huh. porque yo te lo digo por, por experiencia propia, claro. o sea yo mira además eh, te voy a contar esto sí que es primicia esto no lo he dicho nunca porque ha ocurrido esta mañana antes de venir aquí a, a, a tu estudio eh, me manda un mensaje mi hija María y me dice mira papá mira lo que me ha llegado por Instagram eh, evidentemente saben que es mi hija una mujer con hijos, con eh, una depresión eh, de caballo cuenta eh, posparto, que no le encontraba desde hace tiempo sentido a la vida, ha estado viendo el documental de Movistar que me hicieron uh -huh. y, y ha vuelto a sentir que como se titula el, el, el documental, vivir vale la pena. Entonces, claro, yo te digo, no, no se puede expresar, Jordi. Eh, en, en cantidad en... me cuesta eh, poder expresar claro. lo que yo he sentido en ese momento no cuando he leído esto de una persona ni conozco, ni conoce mi hija y que el hecho de habernos visto a la familia explicar nuestra forma de llevar esta enfermedad ese mensaje que, que enviamos real eh, sentir que le ha ayudado a una persona nada más. O sea, eso es. Te digo, he conseguido muchas cosas materiales. En bueno, sí. el fondo no deja de ser. Un título no deja de ser algo material. Sí. Un contrato no deja de ser algo material. Pero lo que yo estoy sintiendo en este tiempo, eh, eso al final es cariño. Es respeto, ¿no? Entonces, poder sentir eso, yo creo que es lo que le da sentido a cada uno de estos compañeros. Que, que encuentren que la vida merece la pena, uh -huh. a pesar de todas esas limitaciones. ¿no? Entonces, joder, aprovechemos claro. este mensaje de esa gente y de esta gente. Yo, yo hablo muchas veces de mis compañeros. Sí, claro. eh, posiblemente yo transmita, quizá, eh, o, o espero, transmitir eso también en otro momento. Ojalá que tarde lo máximo posible. Claro. Pero ojalá que sea capaz eh, de, de, de transmitir lo que transmiten ellos. A mí me inspiran. Entonces, ¿cómo no le va a inspirar? A gente que, que, que tiene salud, que tiene todo por hacer y por intentar cosas y por, y, y por equivocarse claro, y, claro. y por probar cosas Exacto. y por volverlo a intentar si hace falta ¿no? uh -huh. ¿Eh? y aprender de los errores y responsabilizarte de las decisiones que tomas y de disfrutar también de momentos fantásticos. total Porque a los jóvenes, sobre todo, les suelo decir, Jordi, si alguien nos ha dicho o alguno de vosotros creéis que la vida es un camino de rosas. Llena de, 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 de derechos, sin obligaciones, donde las cosas no cuesta mucho esfuerzo y mucho tiempo conseguir, o estáis equivocados, os han engañado. Sí. Pero eso es lo bonito de la vida también. Claro. Yo digo, porque es... <laughs> al final, si todo fuese fantástico, perdería valor. O valoras algo porque hay la, la contrapartida que es negativa. Así es. Por eso valoras algo tanto. Así es. Normalmente solemos necesitar no tener algo para valorarlo. O sea, valoramos es... la vida porque existe la muerte. Exactamente. Si la vida fuera eterna, seguramente no le daríamos mucho Pero, valor. Pero claro, ¿qué nos pasa? Yo creo, Jordi, que de la muerte no solemos hablar. Yo no hablaba. En mi familia no hemos hablado nunca. De, de la muerte y de, evidentemente creo que no es una conversación para tener todos los días que nos sentemos a comer no, no, no. Y, y entrar pero, a de la muerte pero ¿por qué es tan tabú? ¿por qué no explicar a veces las cosas y, y, y lo que sentimos cada uno para valorar lo que dice? o sea, no es, no es pensar en la muerte, no, no, pensar en la muerte, hay un libro eh, que... que eh, que también leí que, que curiosamente el protagonista es una enfermodela, eh, se llama Martes con mi viejo profesor, uh -huh. que él dice en un momento, en el momento que aprendas a morir, aprendes a vivir. O la frase me encanta. Es brutal. Pues sí, cuando tú ya eres consciente de que te vas a ir, no sabes cuál día, uh -huh. ni qué día. Y a veces vas a poder controlar cosas y a veces no, es la vida. Entonces, eh, es saber que un día vas a morir, que no eres eterno. Ni tú, ni, ni tu situación en un momento dado, por buena que sea y por mala que sea. Uh -huh. No, nada es eterno en esta vida. Entonces, hay que, que seguir adelante. Claro. Hay que seguir Aprovechar adelante. Aprovechar lo, que, lo que, que tenemos. Sí, lo que tenemos. Disfrutar del aquí y el ahora, que se suele decir, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? que, es, que es una palabra, que, una frase que utilizamos mucho que muchas veces se nos olvida. El disfrutar del aquí y el ahora. ¿no? Muchas veces estamos pensando en el futuro, en qué hay allí, el qué hay allá. Disfruta de lo tú que, que tenemos. tanto en el futuro, ¿no? Bueno, ahora sí cabe. Menos menos sí. aún. Día creo a día. Que, creo que tengo motivos para decirlo. ¿Sí? <laughs> y además ¿Sí? es que pasa, Jordi. Que pero cuando... eso es muy difícil, porque es muy fácil de, de decir, pero ¿cuánta sí. gente estaría obsesionada con lo que va, va a ir viniendo? Mucha. Bien, es posible. es posible. Se tiene que, que hacer el cambio de chip. Que... Claro, pero ¿sabes a mí qué me pasa? Que incluso en algún momento dado, que pienso en el futuro, uh -huh. menos ahora, quizá un poquito más al inicio, uh -huh. lo que me encontraba es que el futuro... Es muy cabrón. Uh -huh. <laughs> eh, y, 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 y no es nada bueno. Entonces, lo que me hace es devolverme al presente, al claro. aquí y al ahora, automáticamente. Uh -huh. Le digo, eh, aquello está ahí. Y yo también te diría, ¿eh? Yo, una de las razones por las que he ido a conocer eh, a muchos compañeros y compañeras uh -huh. de, de enfermedad, además de para saber lo que sentían, y si yo en un momento dado tenía que mandar un mensaje que no fuese un mensaje individual, sino que fuese un mensaje colectivo. Además de para saber eso, yo he hecho visitas para ser consciente, verdaderamente al 100%, de lo que va a venir. Vuelvo a repetir, espero que sea lo más tarde posible. Pero en principio, Estás eso ¿no? va a venir. Entonces, ser ya consciente de ello, lo que te hace es eso. Eh, eh, junto con que el día del diagnóstico pues, te dice que tu doctor ¿no? que, que tiene una esperanza de vida entre 3 y 5 años es concienciarte de que hay que aprovechar el aquí y el ahora pero yo también te digo, creo que yo ya he sido una persona de aprovechar mucho el día a día y yo creo que una de las cosas que me ayudan una barbaridad es que cuando he hecho la vista atrás eh, yo tengo la sensación de que he sido valiente y atrevido que cuando me ha apetecido algo cuando he querido hacer algo, como es tu caso, y antes hablábamos de tus inicios, de cómo has ido evolucionando, ¿no? Hay que dar los pasos, hay que tener confianza en uno mismo y hay que probar las cosas. Esa sensación de lo intenté, ostras, me da una tranquilidad, Jordi, y hace sentir que tenga la sensación de haber vivido, sí, tengo 55 años, no son muchos, evidentemente, comparado con mi madre, que aún vive con 96 Hola. y está en muy buenas condiciones. Claro, para ella soy joven. Sí. Pero yo digo, esos 55 años, es que tengo la sensación que han, han sido, pero, pero, o sea, como si hubiese vivido el doble. Claro. El la doble al ritmo, todo. las experiencias. Y sobre todo esa tranquilidad, vuelvo a repetirte, de, de sobre todo mirar atrás y no sentir eh, frustración. La frustración que yo creo que a todos nos genera claro. el pensar, ¿no? Que, joder, si hubiese hecho esto. Claro. Si hubiese hecho aquello, tarde, tarde. Hazlo. Pero a veces aún es tarde o puede parecer tarde y hay ya tiempo. Uh -huh. Hay tiempo para poder tirarse a la piscina. Y sí, hombre, sí. Unas veces saldrá mejor y otras veces saldrá sí. peor. Así ha sido. Pues cuando sale bien lo disfrutas. Cuando sale mal te responsabilizas de esa decisión. Intentas aprender de los errores y si hay que probarlo otra vez, pues ¿por qué no lo vamos a probar? Total. Si la vida es esto, hombre. ¿Cuál dirías que es la clave para.? De la, de, la, de la mujer que te ha escrito hoy. ¿Cuál dirías que es la clave para mucha gente que a lo mejor está viendo esto ¿no? y está pasando un mal momento? Que luego a lo mejor se comparan contigo y dirán, lo que estoy pasando no es nada, pero cada uno vive sus circunstancias de forma muy personal y muy diferente. ¿Qué dirías que es o dónde se puede encontrar más la motivación para tirar adelante? Pues mira, yo le suelo decir, sobre todo cuando hago charlas con gente joven, que lo primero que hay que hacer es normalizar que todos, absolutamente todas las personas, vamos a tener momentos fantásticos y vamos a tener momentos complicados. En el momento yo creo que tú normalizas que hay cosas que no vas a poder controlar ni cambiar. Y a veces son positivas y a veces son negativas. Normalizas eso, tú ya estás más preparado. Porque muchas veces yo creo que cuando estamos en problemas, lo primero que tenemos miedo es a mostrar nuestra debilidad. Miedo a sentirnos inferiores que el de al lado. Y yo digo muchas veces en los vestuarios, yo nunca le he contado que tenía un problema al, al compañero. Y muchas veces no lo has hecho y posiblemente ese compañero, igual tenía un problema tan grave como el tuyo o peor. ...o estaba peor que tú... Sí. ...entonces el haber hablado los dos... ...posiblemente nos habría acercado mucho más... ...y nos habríamos ayudado... Sí. ...entonces, ostras... ...creo que hay que tener un punto de humildad... ...para mostrar tu debilidad... Sí. ...pero es que muchas veces... ...es la solución al problema... ...porque hay momentos en que la vida nos pone en situaciones... ...o con problemas... ...que no podemos resolver personalmente... Sí. ...y todos, eh, Jordi estarás de acuerdo conmigo... ...en que todos tenemos gente a nuestro alrededor que estará encantada de echarnos una mano si le pedimos ayuda. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué a veces nos cuesta pedir esa ayuda? Entonces, yo animo a la gente en general a que cuando tenga un problema, primero que no se agobie con el tiempo que va a requerir aceptar, como decía antes, esa, esa enfermedad o ese problema. Eso que ya no puedes ni cambiar, ni que quizá yo soy un privilegiado, me siento así porque lo he hecho de forma natural desde el primer día, pero quizá otra persona necesita una semana y quizá otra un mes claro. y quizá otra un año. Pero sí les digo que en el momento que lo acepten, todo dentro de la dificultad va a ser mucho más sencillo de llevar. Entonces, anima a la gente. Anima a la gente que los problemas eh, no son exclusividad tuya. Ni pequeños ni grandes. Entonces, en el momento que normalizas eso, yo creo que todo es más fácil de superar. Y cuando no somos capaces de superar. Incluso se lo hemos, hemos tenido esa humildad para transmitírselo a alguien cercano. Si con esa persona tampoco solucionamos el problema, pues es el momento para buscar un profesional. Claro. Que para eso están. Que para eso están y nos van a poder dar herramientas uh -huh. que nos ayuden a superar ese, ese problema. Porque lo peor que podemos hacer es dejarlo dentro. Y cada vez de interiorizarlo más. No expulsarlo, ¿eh? no transmitirlo. Y eso va a ser cada día una remora mayor para todas las personas. Yo lo siento así por lo menos. Hmm. Yo no tengo la suerte ¿no? De, de no haber tenido pues, un, una vida complicada. Al contrario, he tenido una vida muy tranquila, muy feliz, con problemas con todo el mundo. no claro. y, y de hecho, hace un par de meses saqué el libro Así es la puta vida, que es, tiene ese título como tal, muy ¿no? Bien, pues, así es la puta vida. <laughs> sí. Porque, y pienso como tú, con la suerte, ¿no? De que no he tenido grandes desgracias vitales, pero... Sí que alrededor y que veo un poco cómo, cómo va todo y, y básicamente estoy contigo. La, y la vida es un camino de, lleno de baches. Para todo el mundo, hasta para el tío tía más rico, más perfecto, más maravilloso. Tú has trabajado con gente sí. multimillonaria, multifamosa, números unos sí, sí. y seguro que si tú le preguntas... Tu vida claro. ha sido totalmente fácil, ni uno te dirá nada, que, que sí. Para nada. Ni uno. Porque unos problemas más gordos o más grandes, todo el mundo tenemos mil historias malas. Así es. Pensar que esto no va a pasar es cuando te frustras y cuando tienes el bajón, porque te esperabas que todo sería un camino de rosas sí. y si no lo es, ¿no? no. Y Así y, y, es. y no lo va a ser nunca. La, el, el ser humano está hecho de pegotes. Pero ¿no? es que yo os lo di incluso a Jordi que yo siento que en este mundo del fútbol, bueno, lo primero que te da la posibilidad de deporte es de, de crecer y si cabe de crecer un poco antes que la mayoría de las personas que no lo practican porque enseguida te enseña una serie de valores te obliga a, a, a superar momentos complicados porque en el deporte y ya no digamos en el fútbol ni los mejores ganan siempre entonces las derrotas aparecen más pronto que tarde entonces o eres capaz de superar esas derrotas de convivir, como te antes, con el error, de convivir claro. con esa derrota y superarla, o pues no vas a progresar. Entonces, el deporte te da esa posibilidad. Yo también, desde aquí, animo a la gente a practicar deporte. Ya no digo deporte profesional, no. que ojalá que, que, que muchos puedan uh -huh. eh, tener la suerte que he tenido yo de hacer de mi hobby mi profesión. Pero eh, practicarlo, porque lo que te das de cuenta es que, que te haces muy resiliente. Que, que, que realmente, en un momento dado, y siendo muy joven, tú acabas superando situaciones que no te hubieses imaginado nunca. Y yo digo, Jordi, que he aprendido mucho más de los momentos complicados, de las derrotas, de las dificultades, que de los momentos de éxito. Porque además cuando tenemos éxito, solemos obviar la autocrítica. Y cuando tú has ganado, y más en un deporte como el fútbol, tú también has hecho cosas mal. Pero a pesar de eso has ganado. Y el resultado vamos a decir que lo, lo oscurece absolutamente mm. todo lo tapa todo. de la misma forma que cuando tú estás en dificultades cuando tú has perdido también has hecho muchas cosas bien pero a pesar de hacer muchas cosas bien has perdido entonces hay que valorar y hay que analizar eso también entonces eh, no es vivir en los extremos yo creo que esa es la gran mm. la, la gran dificultad dentro del, del, de las dificultades valga la redundancia es eso vivir en los extremos entonces yo suelo decir, creo que eh, el, el hecho de practicar deporte, de haber sido portero, yo creo que lo que me ha hecho es una persona, creo que muy equilibrada. Porque este es un puesto que normalmente te tiene en los extremos. Hoy eres un fenómeno, si has hecho tres paradas y el, tu equipo ha ganado 1-0, y de pronto al siguiente domingo pegas una cagada y tu equipo pierde 1-0 y eres el peor del mundo. Entonces, claro... Yo creo que sin, sin, casi in, interior, in, sin darte cuenta, inconscientemente, tú lo que aprendes es a vivir aquí en medio. Ni cuando has estado muy bien, creerte el mejor del mundo, ni cuando estás mal, hundirte. Entonces, ese buscar el equilibrio, yo creo también me ha ayudado a eh, poder llevar esta enfermedad como llevo. Pero también te digo, Jordi, y le digo a mucha gente, entonces. ¿Tú crees que te ha ayudado? Sí, yo creo que me ha ayudado el tipo de vida que he llevado, el haber sido deportista profesional. Pero no es imprescindible. Porque yo he visto muchos compañeros y compañeras, y todos conocemos a gente fantástica que ha superado situaciones, límites eh, negativas, que no ha sido ni futbolista ni deporte profesionales sí, Panaderos y... He sido capaz de, sí, de tirar para adelante. O sea, cualquiera es capaz de tener una gran actitud ante un momento de dificultad, cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que nos esté viendo. Yo eso lo siento así. Tengamos confianza en nosotros mismos, tengamos la autoestima ¿eh? Eh, lo mejor posible, claro. porque eso es lo primero además que necesitamos. Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? 100%. Nos tenemos que querer mucho. A veces demasiado. <laughs> la última, la última es una pregunta que a veces se puede contestar, a veces no. No tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que hemos hablado. Pero bueno, es como ya es como una pregunta sí. típica de aquí de Wild Project. Y la pregunta es la siguiente: ¿Has tenido alguna vez en toda tu vida alguna experiencia paranormal, extraña, inexplicable. Da igual, cosas raras, eh, fantasmagóricas, eh, ovnis. Cosas que no, no que aunque creas que son científicas, no puedes dar explicación. Pero aquí a veces me ha sorprendido la gente con historias. ¿Tienes alguna sí? Pero también hay gente que dice no, ninguna. Pues mira, no de ovnis. Vale. Pero sí de sueños. complicados. Uy, ¿puedes contar uno o qué? Sí. Vamos allá. Sí. <laughs> y además, eh, esto te tengo que decir, Jordi, que no lo sabe ni mis hijos. ¡Cuño! No lo sabe más que mi mujer. Exclusiva aquí rápidamente. <laughs> no lo sabe más que mi mujer. Hostia. Yo vengo de una familia eh, católica, uh -huh. muy practicante. Uh -huh. eh, yo he ido a misa eh, todos los domingos hasta que me marché de, de Pamplona. Al vale. vale. fútbol de Barcelona con 21 años. Y después, paulatinamente, fui perdiendo esa fe, uh -huh. fui eh, practicando lo menos. Y vamos a decir que dejé de ir. Mm, yo no creo. En que hay algo más después de. Y a veces hay gente que dice, joder, ya me gustaría tener la fe que tiene mi madre y la tranquilidad que tiene sí, mi madre. Sí, porque ¿eso? Sí, ayuda. porque yo le veo que, que ayuda mucho. Sí, sí. Pero yo le digo, a mí también me ayuda. ¿Y sabes a qué me ayuda? A, como pienso, que después no hay nada más, tengo que aprovechar lo que tengo wow, ahora. Total. A tope. Total. Y entonces he empezado por este tema católico porque. Sí. Yo tuve un tiempo, Jordi, que soñaba que me iba a morir a la edad de Cristo. ¿A los 33? Entonces, ahora incluso cuando pienso en eso y recuerdo alguna vez, digo, joder, pues mira, pues he tenido una prórroga bastante interesante. <laughs> he tenido una prórroga bastante interesante. <laughs> sí. Prórroga y penaltis. Y no una vez, ¿eh? Lo ¿Has, ¿Has soñado muchas veces? Lo pensaba más de una vez. Cuando recuerdas algún sueño. No has soñado una vez, yo creo. No, no sé. ¿Eh? No, antes se ha repetido alguna vez. Seguro. ¿Eh? Yo he tenido el típico sueño, pues que ha tenido mucha gente que de pronto ibas corriendo por las nubes, ¿no? O ibas corriendo por una montaña y de pronto te contabas con un precipicio que la te caías y, y te despertabas, ¿no? Ay. En el momento. Pero este sueño lo he tenido. Pero no como él. Crucificado y todo no, eso, ¿no? no ah, no, vale, 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 No, el tema de la edad. Sí, la edad. El 33 edad. lo tenías como sí. marcado. Curioso. ¿eh? Curioso. ¿Sí? Tú dices. Cuando cumpliste Asumente. 34 fue como, ¡vamos! Pues eh, sí, yo creo que sí. Eh, lo, lo, no he lo he superado. Lo he superado. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Tengo que decir algo, y de, te lo digo desde el fondo de mi corazón, se lo dije también a Jordi cuando me entrevistó. Yo os admiro muchísimo. Os admiro profundamente. Eh, lo máximo que se puede admirar a alguien. Os admiro más a vosotros que si tuviera aquí a mi gran ídolo musical o. Eh, da igual. Os admiro porque tenéis una. Fuerza, una energía, una positividad, unas ganas de vivir en una situación tan complicada que es algo espectacular. Ojalá más gente tuviera esa actitud, no tan solo en un momento así, sino en el día a día normal, uh -huh. que se fuera a trabajar o se fuera a estudiar o se fuera a ver a su pareja con esa actitud, porque me, me, me maravilla, me da muy buen rollo, me dan muchas energías. Y, 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 y lo que decíamos, si sí lo hemos dicho en el podcast o antes, que eh, contagiáis de, de fuerza, uh -huh. de verdad. Gente pues... como tú contagia de fuerza y de ganas de vivir a otros, que a veces dices tú, ¿por qué me quejo tanto? ¿No? ¿Por qué nos quejamos tanto? Pues sí. Te quiero agradecer que estés aquí. <laughs> te dejo esta cámara que es la tuya para que digas lo que, que, que te dé la real gana. Libertad absoluta se puedes hundirme el podcast <laughs> no lo que tú quieras siempre despide el invitado por lo tanto pues nada un placer tenerte aquí y, y cuando quieras esta es tu casa muchísimas gracias Jordi eh, poco puedo añadir casi a, a todo lo que hemos hablado no pero si, si pudiese añadir algo es eh, primero que estoy encantado de poder aportar algo de poder ayudar y dar eh, y no estamos hablando de algo material no estamos hablando algo emociones, experiencia de vida, eh, forma de actuar, forma de ser, ¿no? Eh, hacerle saber a todos que, curiosamente, yo me he dado cuenta que cuanto más das, cuando más ayudas, acabas recibiendo de forma multiplicada. Y además, eso que recibimos está relacionado con algo que hemos hablado antes. Es algo que nos gusta absolutamente a todas las personas y es cariño y respeto entonces os ayudo os animo eh, a que eh, si cabe seguro que muchos ya lo estáis haciendo eh, ayudéis y deis algo más de lo que habéis hecho hasta ahora porque estoy seguro que acabaréis recibiendo de forma multiplicada muchísimas gracias por tener la tranquilidad y la paciencia de escuchar toda esta entrevista y espero que os haya podido transmitir, como ha dicho Jordi, algo positivo y sobre todo algo que los eh, enfermos con ella, eh, muchos de ellos transmitimos, que es que la vida a pesar de todas las dificultades la queremos seguir disfrutando y viviendo. O sea que imaginaros todos vosotros y todas vosotras con problemas más pequeños y muchos de vosotros y vosotras sin problemas. ¿Eh? En estos momentos, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. <laughs>